gran sensibilidad para muchos parapeños. El tema relacionado con las bacterias nosocomiales. Para ello nos acompañan cuatro distinguidos panelistas. Saludamos desde aquí a los que nos están siguiendo a través de YouTube Senacid Imagina. El doctor Silvio Vega, que es médico experto en microbiología e inmunología, coordinador clínico del laboratorio en la Caja del Seguro Social, a quien le damos una cordial bienvenida. La doctora María Eugenia Gutiérrez, ella es médico de medicina interna y de enfermedades infecciosas del Hospital José Domingo de Ovaldía en Chiriquí. Al mismo tiempo es becaria de investigación de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, doctora María Eugenia. También nos acompaña el doctor Fermín Acosta y el doctor Amador Goodrich. Los dos son biólogos moleculares, biotecnólogos, que son investigadores de plantas del Instituto de Investigaciones Avanzadas. Bienvenidos, doctor Fermín y doctor Amador. Vamos a dar inicio con este café científico con la intervención del doctor Silvio Vega. También es importante indicar que el doctor Silvio Vega, el doctor Amador y el doctor Fermín son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. De verdad es un honor tener la oportunidad de estar al frente de tantos comunicadores que en realidad consideramos que esta es la época de la comunicación, y la comunicación correcta realmente es la que nos lleva a tener una visión diferente de lo que pudiera ser un mundo mejor. Por eso es que hoy hemos aceptado sentarnos en un café científico donde no se toma café, sino que se toma agua. Eso nos va a permitir por un buen rato poder conversar, porque voy a intentar mejor conversar que dar una charla y poderles transmitir a ustedes una preocupación que tiene el mundo entero, comenzando con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, que nos ha indicado con bastante certeza que el problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema que se debió tratar ya hace varios años y no se le ha dado el tratamiento adecuado. Y que al pasar los próximos 50 años estaríamos retrocediendo a la época sin antibióticos. ¿Qué significa eso? Que un paciente normal que llega al hospital porque tiene una infección pulmonar y se ingresa y a los 5 o 7 días se va a su casa sano prácticamente, en este caso moriría. Así de grave es el asunto. En el proceso de introducción, lo que trato de resumirles es la importancia de visualizar el problema, porque en realidad la sociedad está viviendo como si no tuviéramos ningún problema. Todos los días entran pacientes, los pacientes pasan por una estancia hospitalaria y luego muchos se van a la casa, otros no regresan nunca a la casa. En los Estados Unidos se le ha denominado esto un alto riesgo de ingresar a un hospital, por el hecho de que ya cuando ingresas a un hospital tienes un riesgo de salir muerto. Entonces es de alta importancia. Definimos entonces las infecciones como padecimientos de ocurrencia diaria que se curaban con antibióticos. Pero ahora
los agentes que las producen son resistentes a los antibióticos. Eso significa lo que les di en la introducción, que ya el paciente no se cura fácilmente. No tenemos ningún tratamiento de elección y estamos retrocediendo a la era sin antibióticos. No se están produciendo antibióticos a la velocidad que se genera la resistencia. Las bacterias son más ágiles, las bacterias son más inteligentes que incluso la tecnología que tiene actualmente el mundo. Así entonces nosotros vemos en diferentes medios, que aquí en Panamá los representan ustedes, el hecho de hablar de pandemias silenciosas por bacterias resistentes a los antibióticos que matan más personas que la malaria y el SIDA. Y de hecho matan mucho más porque un paciente entra por una enfermedad que no es infecciosa, pero que tiene alguna predisposición y durante el proceso de tratamiento adquiere una enfermedad en el hospital y se muere por culpa de esa infección y no por el proceso por el cual entró. Hay montones de datos que no quiero entrar en detalle porque son datos que ya describe la OMS como estudiados, con predicciones importantes de que 5 millones de personas fallecieron en el mundo por una causa relacionada a la resistencia a los antimicrobianos ya en el 2019. Y les voy a decir algo, que la pandemia agravó esta situación porque cuando llegó la pandemia hubo un proceso de desesperación y todos los pacientes que llegaban con síntomas de COVID, que es una enfermedad viral y que no se puede curar con antibióticos, recibían antibióticos. Eso hacía que las bacterias se defendieran y produjeran cepas resistentes que hoy por hoy persisten en el ambiente. Esta data indica que las principales causas de muerte del mundo, ustedes las ven aquí, son de etiología infecciosa. Y las predicciones que para el 2050 habrían 10 millones de muertes por bacterias multidrogo resistentes, con el consecuente gasto que nadie va a poder pagar para contener el problema. ¿Qué es entonces la resistencia a los antibióticos? Para que entremos ya en detalle. Uno puede definirlo como la capacidad que tienen las bacterias de evitar ser afectadas por los efectos biocidas de los antibióticos. Una bacteria en realidad no la mata un antibiótico. Una bacteria que se establece en el proceso infeccioso lo que hace es que detiene el crecimiento por efecto del antibiótico y ya luego no se reproduce. En consecuencia, el proceso se empieza a curar. Es un fenómeno netamente biológico y, como se puede decir, las bacterias están defendiendo. Les decía que puede ser natural, pero que puede ser adquirida. Estos son fenómenos ya bien estudiados y son fenómenos que uno reconoce que se producen a diario, ya sea en un paciente al cual se le comienza un tratamiento, empieza a mejorar y luego empeora o no mejora, o en varios pacientes en una sala que tienen diferentes mecanismos. Como este es un fenómeno bien estudiado desde el punto de vista científico, uno reconoce que en realidad la resistencia a los antibióticos es un proceso antiguo. Las bacterias vinieron a la Tierra millones y millones de años antes que nosotros. Por lo tanto, tienen más experiencia que nosotros de sobrevivir. Y la aparición entonces de la resistencia se debe básicamente a evolución y selección. Además de esta evolución y selección, ellos tienen la capacidad de transferir genes de resistencia entre ellas. Hay una especie de cooperación en el mismo proceso infeccioso, donde una bacteria sensible ve que su compañera se está muriendo y le transfiere información para que sean resistentes y no se mueran. Por eso decíamos que ya las bacterias
venían de muchos años y se han adaptado a muchos ambientes. Se sabe que hay bacterias que viven, por ejemplo, en el cráter de un volcán a temperaturas impensables. Y lo mismo viven en lugares muy fríos y en lugares secos. O sea, en todos lados viven las bacterias. Hay que recordar también que un antibiótico es un metabolito producido por una bacteria o un hongo que a baja concentración puede inhibir el crecimiento de las bacterias. Esta es otra definición que no se conoce. La mayoría de la gente pensaría que todos los antibióticos los creó el hombre. En realidad no es así. Los antibióticos, propiamente dicho, los crearon las bacterias y los hongos, tratando de poner reglas microscópicas en la vida microbiológica. Ellos constantemente están secretando sustancias que en el caso de las bacterias se llaman enterocinas, que le dice al grupo de bacterias: usted vive aquí y no puedes pasar para acá porque yo tengo una sustancia que te impide vivir hacia acá. Y los hongos crecen también a partir de algunas sustancias que ellos secretan y evitan que las bacterias los molesten. Y de allí nace el conocimiento de que hay sustancias que inhiben de alguna manera el proceso de crecimiento, y entonces las secretan y sencillamente paran el fenómeno de muerte. Entonces, por eso es que la mayoría de los antibióticos utilizados se derivan de compuestos de bacterias y hongos. Y la flora microbiana del suelo desarrolló mecanismos para defenderse de la actividad de los antibióticos, es decir, mecanismos naturales anteriores al uso clínico de antibióticos. Puedo decirles de estudios interesantes donde han aislado bacterias de estos animales que ya no existen hace millones de años. Y esas bacterias ya tenían genes de resistencia. No se conocía la penicilina, pero ya había genes que tenían resistencia a la penicilina. Entonces el problema no es un problema nuevo, es un problema que se tiene que abordar de una manera diferente. Todo el mundo pensaba que el problema estaba dentro de los o dentro de la ciencia de la salud, pero más tarde nos vamos a enterar que es un problema de todos, y yo creo que por eso estamos aquí, para buscar en qué puede contribuir cada uno de nosotros a minimizar el problema. Se ha creado ya lo que se llama el resistoma de antibióticos. Estamos en la época de los OMA, de los grupos de conocimiento, donde se dice que el resistoma es la capacidad de una bacteria o de un grupo de bacterias de tener genes que van a afectar en la clínica, que van a afectar al ambiente y que van a afectar todas las comunidades. Y ese es un flujo de genes que se va a obtener de tal manera que las actividades humanas que llevan consigo el uso de antibióticos pueden generar problemas en las actividades del ambiente, donde también se usa antibiótico en forma indiscriminada, y esto llevar a una evolución de generación de mucho más bacterias resistentes. Hay muchos países que han hecho estudios, por ejemplo, de problemas de agricultura, problema de la producción de alimentos. Las mismas aguas residuales tienen cantidades de bacterias resistentes, y de allí, de esas aguas residuales, salen bacterias que de alguna manera van al humano y lo pueden afectar. Rápidamente les puedo decir que entonces una bacteria, que es la célula que mencionábamos y que produce una enfermedad infecciosa producida por bacteria, que es la única que se puede curar con antibióticos, puede transmitir los genes de resistencia
de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal, como les decía, la bacteria llega, está al lado de muchas bacterias. Por ejemplo, el intestino de nosotros probablemente tiene más masa bacteriana que el mismo cuerpo, el intestino humano. Entonces, entre ellas se pueden intercambiar material genético que lleva resistencia. Pero una vez que una célula adquiere resistencia y ella se divide en dos, entonces le genera en forma vertical la resistencia a las dos que van a seguir. Así, un ejemplo es que tenemos una bacteria sensible y esta bacteria sensible, por un efecto de mutación, adquiere un fenómeno de resistencia, un mecanismo de resistencia, y luego el antibiótico mata a todas estas bacterias sensibles y se genera un grupo de bacterias resistentes. Cuando el paciente sale del hospital y recibió antibióticos por 15 o 20 días, sale con bacterias resistentes. Y él se va a la comunidad con sus bacterias resistentes. A su vez, las bacterias tienen diferentes mecanismos moleculares para transmitirse los genes entre ellas. Aquí están, son tan bien descritos y son muy inteligentes que si se los tratara de explicar es un poco complicado, pero significa una inteligencia microscópica, por decirlo así, donde ellas son capaces de transformarse para seguir sobreviviendo. Cuando se descubre el primer antibiótico por Alexander Fleming, que fue como una de estas casualidades de la vida, había uno de estos fines de semana largos, así como tenemos nosotros acá, donde uno se va viernes, sábado, domingo y el lunes se lo dan de puente. Entonces Alexander Fleming agarró todos sus cultivos de bacterias y los almacenó para verlos el martes. Y cuando él regresó el martes a su laboratorio, se encontró que habían varios platos donde no habían crecido bacterias. Pero en esos platos donde él había sembrado bacterias, habían otras estructuras que crecían y era un hongo. Y ese hongo se llamó Penicillium. ¿Y qué era? Que producía penicilina. Y entonces mató a todas las bacterias que él estaba cultivando. Y se descubre la penicilina. Unos añitos más tarde, se descubre en una bacteria una enzima que destruye la penicilina. Se descubre porque ya existía la enzima. Sencillamente se había puesto a circular el antibiótico que cambió, por ejemplo, la vida de los soldados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había penicilina. Y entonces todos los soldados heridos se curaban de los abscesos y de las infecciones, pero no habían pasado ni 10 años cuando ya apareció la resistencia a la penicilina. Entonces, lo que sucede a diario es lo que yo les expliqué hace un rato. Tenemos bacterias sensibles y hay unas bacterias resistentes. Entras a un hospital o vas a la farmacia y le pides al farmacéutico que te recete algo para el dolor de garganta. El farmacéutico te receta un antibiótico y entonces matas todas las bacterias sensibles. ¿Y qué te quedan? Las bacterias resistentes. La próxima vez que te duele la garganta y vas donde el farmacéutico y le dice, recétame la misma pastilla que me quitó el dolor de garganta la vez anterior, le receta y no le sirve. Y es porque ahora lo que tiene es una bacteria resistente. Y entonces este es un fenómeno que se repite a diario y le pasa a George. George es un señor que vive en una comunidad, pero que él está en contacto con animales y un día empezó a tomar antibiótico porque tenía un problema abdominal. Entonces él crea bacterias resistentes, un día lo hospitalizan, está en el hospital y le transmite la bacteria al resto de los pacientes que están allí y luego él sale y llega a la comunidad y lo transmite también a la comunidad. Pero a su vez en la comunidad hay excretas de George, hay materiales contaminados de George que pueden pasar a su vez a los animales o hay animales que están tomando antibióticos. Hay en veterinaria
uso masivo de antibióticos para engordar animales. Entonces eso hace que estos animales tengan bacterias resistentes y sea un proceso global, como lo ven allí. Entonces la nueva historia natural de las infecciones es que ya casi no tenemos pacientes que lleguen con bacterias sensibles. Y todos los días lo que llega al hospital es un paciente que yo creía que traía una bacteria sensible y le comienzo un antibiótico y no le sirve. Entonces tengo que irme a buscar qué bacteria es y usar un antibiótico de nueva generación. Y así voy usando antibióticos de nueva generación en nueva generación hasta que encuentro bacterias que se llaman multidrogoresistentes que no son sensibles a nada. Voy a tomar un poquito de agua. Este es parte de un estudio que llevamos en el complejo de hace más o menos unos 10 años, donde ustedes pueden notar las principales bacterias que producen infecciones nosocomiales. Acinetobacter, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecali, Enterococcus faecium. Pero fíjense que estos son los tres principales, Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella pneumoniae. Pero fíjense que para el 2020 pasó un fenómeno interesante. Marzo del 2020 comenzó la pandemia. En Panamá cometimos muchos errores con la pandemia, comenzando con que se empezaron a usar medicamentos que no tienen ninguna utilidad en la pandemia, pero se usaron. Y lo cierto es que en un estudio que hicimos en la unidad de cuidados intensivos con el equipo que tenemos aquí, nos encontramos con que el 90% de los pacientes que ingresaban a intensivo llevaban un antibiótico o habían tomado más de un antibiótico, el 90%. Y para el año siguiente, las bacterias que eran sensibles, aquí se las pongo, este era en el 2019, en el... Sí, este era en el 2019, para el 2020, que son los datos de realmente del año, todas las bacterias se transformaron en resistentes, o sea, por efecto del uso indiscriminado de los antimicrobianos. Es decir, todos los pacientes se les daba antimicrobiano, incluso en la consulta externa, paciente que llegaba con COVID se iba con la receta de un antibiótico. Llámese azitromicina o llámese ceftriaxona incluso, y llevaban un antibiótico. Y todos el personal de salud sabía que el COVID no se trata con antibiótico. Entonces, ¿cómo me explico yo eso? Es un fenómeno a pensar, ¿no? Se me fue un montón. Entonces, ustedes me preguntarían, ¿cuáles son las bacterias más resistentes a los antibióticos en Panamá? Se las escribí allí para que se lleven esa diapositiva. Son Klebsiella pneumoniae. Pero cuando yo digo Klebsiella pneumoniae, estoy diciendo el nombre de una bacteria. Pero ella tiene varias formas de presentación. ¿Cuáles son las formas de presentación? Son productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Significa... soy resistente a todas las penicilinas y a todas las cefalosporinas. Productora de KPC, soy resistente a todo, ¿no? Salvo uno de los antibióticos nuevos que salió el año pasado, ¿no? Pero también puede ser NDM, que significa que ni los antibióticos que salieron el año pasado les sirven. Entonces, cuando tienen esta cepa, no tenemos nada que hacer. Luego tenemos el Acinetobacter baumannii, que está en todos los hospitales, en todos, hasta en Chiriquí. María Eugenia le pueden preguntar más tarde. Pseudomonas aeruginosa, que también es productora de carbapenemasa, que significa resistente a todo. Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina. Enterococcus faecium, que es resistente a vancomicina. Y ustedes escucharon hace un par de semanas. Hubo un brote de... una cepa que se llama Escherichia coli, que es sumamente sensible en Panamá, salvo a las quinolonas.
La Escherichia coli es la principal bacteria productora de infecciones de vías urinarias. Y nosotros vemos a diario pacientes con infecciones de vías urinarias que están tomando quinolonas, pero eso no sirve. Entonces es un fenómeno que tenemos que atacar por la parte médica para resetear ese conocimiento médico y no y dejar de usar la quinolona. Pero el brote que les hablo, que sucedió en el complejo hace un par de semanas, fue la aparición de una bacteria que se llama Escherichia coli, que tenía dos mecanismos de resistencia. Tenía una NDM, que esto N es las siglas de New Delhi Metallo Betalactamasa, o sea, es una betalactamasa que se descubrió en Nueva Delhi, ¿no? Y una OXA 48, que son dos carbapenemasas potentes, significa una bacteria muy, pero muy difícil de controlar. Hemos hecho muchas publicaciones con el equipo Amador, Fermín, María Eugenia, donde nosotros publicamos, y ya está, por ejemplo, en el National Library of Medicine, que tenemos esta especie que se llama Klebsiella pneumoniae ozanae, que es multidrogo resistente, o sea, circula en una gran cantidad de pacientes y la mayoría de los pacientes que tienen infección grave por esta bacteria se mueren. Esa es una publicación que está por ahí, la pueden ver. También tenemos algunas recomendaciones que se han hecho desde la asociación desde la Asociación Panamericana de Infectología, donde se recomienda hacer algunas cosas que se hacen para minimizar el efecto. Y también tenemos allí dos papers, ya este se publicó, que es una endoftalmitis por estreptococo pseudoporcino, y este que ya nos los tiene encargado y me dijo Amador que ya fue aceptado, ¿no?, para publicación. Entonces, esas son más informaciones que empezamos a generar desde nuestros puntos de investigación y con la ayuda de Senacid. Si hacemos una búsqueda en Google, viendo quiénes trabajan resistencia bacteriana, aparecen dos individuos aquí, que yo no sé si ustedes lo conocen, este que está aquí y este que... Bueno, en conjunto, el problema es grave. El problema realmente la mayoría de las personas lo desconocen hasta que le toca a usted o a un familiar. Cuando le dicen su familiar tiene una bacteria multidrogo resistente y no podemos hacer nada, entonces usted se empieza a preocupar. Pero eso pasa todos los días con diferentes personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, divulgar la información. Número dos, empezar a hacer un poco de fuerza para que se establezcan reglas y normas para la reducción de este tipo de bacterias y ayudar un poco a la investigación para que haya más investigación al respecto. Este es un tema de que la Organización Mundial de la Salud habla de un mundo, una salud, que lo va a tocar más tarde Amador, y que significa que no estamos solos, sino que vivimos en una comunidad y en un ambiente donde todos participamos y donde todos generamos el problema. En conclusión, entonces, la resistencia a los antimicrobianos representa un aspecto natural de la evolución bacteriana que el humano ha incrementado con el mal uso de antibióticos en la medicina, en la agricultura, en la veterinaria, en todos los aspectos de la vida. Parece ser inevitable porque los genes que ya la codifican existen en la naturaleza, pero se pueden controlar. Es probado que se pueden controlar. Y urge la intervención gubernamental para establecer guías y activar el Plan Nacional contra la Resistencia. Muchísimas gracias. Continuamos con la doctora María Eugenia.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Vamos a empezar a conversar inmediatamente porque es un tema que es amplio y vamos a irlo desglosando. Nuestro tema es enfermedades infecciosas más frecuentes producidas por bacterias multidrogoresistentes. Significa que, aquí está mi declaración de conflicto de intereses, que en realidad pues ninguno tiene nada que ver con esta conferencia de hoy. Mi agenda del día para hoy, vamos a irnos primero por la parte básica, definir lo que es una infección nosocomial, una bacteria multiresistente, para ir luego a la parte medular de la conferencia y luego unos mensajes para llevarse a casa. Primero, concepto de infecciones nosocomiales y de bacterias multiresistentes. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Son aquellas infecciones que no estaban presentes ni incubándose al momento en que el paciente es admitido al hospital. Entonces, también ustedes puede que las encuentren. Este es para el puntero. Ajá. Ok, puede que las encuentren de otras maneras, infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital, o por sus siglas IAS, es la misma cosa. Entonces, es el escenario en donde vamos a encontrar las bacterias multiresistentes. Es en el entorno hospitalario como causa de este tipo de infecciones. Allí es donde la multiresistencia tiene su mayor impacto. Entonces, vamos a ver. Ya el doctor Silvio les ha mencionado varios de estos nombres, o todos estos nombres. Tenemos el aureus, los enterococos, las enterobacterias, pues que son un grupo de bacterias que habitan nuestro intestino, y ahí está la Klebsiella, la Escherichia coli que les mencionó. Tenemos Pseudomonas aeruginosas y los Acinetobacter. Entonces tenemos acá arriba ciertas siglas, MDR, XDR y PDR. MDR, que son multidrogoresistentes, ¿y eso cómo se traduce? No susceptible, de los grupos de antibióticos que tenemos. Tenemos betalactámicos, tenemos aminoglicósidos, tenemos quinolonas, tenemos macrólidos, etcétera. De esos grupos de antibióticos que son múltiples, solo mencioné algunos. Los multidrogos resistentes ya son al menos resistentes a un agente en tres o más categorías de esos antibióticos. Luego viene la XDR, que es extensamente drogoresistente. Y esa es de todos los grupos de antibióticos, es que resistente a casi todos. Solo le quedan sensibles dos o menos de los grupos de antibióticos. Y cuando tenemos pan-drogo-resistente, es que no le sirve ninguno. Entonces, dentro del grupo de las bacterias que son productoras de enfermedad en el humano, tenemos las que no son drogoresistentes, y de entre las que son multidrogoresistentes, están dentro las extensamente drogoresistentes y las pan-drogoresistentes. Esto está aumentando diariamente y es parte del problema que hemos estado discutiendo. Cada día hay más multiresistencia. El hecho de que nos estemos quedando sin armamentario para manejo de infecciones producidas por patógenos multiresistentes ha hecho que los organismos rectores de la salud a nivel mundial se preocupen y hayan emitido listados como el siguiente. ¿Qué ocurre? Desarrollar un antibiótico es algo que es muy laborioso, sumamente complicado y muy caro. Entonces, el grupo de la Organización Mundial de la Salud reunió a muchos expertos para sacar un listado para que pudiesen enfocarse los esfuerzos de una manera más inteligente y que se utilizaran mejor los recursos. Si vamos a gastar mucho consiguiendo nuevos antibióticos, que sea para las bacterias que nos están dando más problemas. De esa manera se encuentran estas clasificaciones: patógenos de prioridad crítica, patógenos de alta prioridad y patógenos de prioridad media. Dentro de esos de prioridad crítica, los que ya hemos mencionado, el Acinetobacter baumannii, las Pseudomonas aeruginosas, las enterobacterias productoras de carbapenemasa, como la Escherichia coli, como la Klebsiella pneumoniae, y dentro de los de alta prioridad, los enterococos, el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Esta lista es del 2017, ya se está reevaluando. Recientemente la OMS está diciendo que va a enviar una lista nueva. Cuando se empezó con esto, se trató
de promover la fabricación de nuevos antibióticos, y en este lapso ha habido la aprobación de antibióticos nuevos enfocados en esas bacterias más resistentes. Ahora vamos a ver el entorno clínico, las bacterias multiresistentes como causa de infecciones nosocomiales. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud también. Esto es de Europa. Vamos a ubicarnos. Ustedes tienen esta gráfica. Aquí vemos lo verde son infecciones nosocomiales. Lo azul son infecciones no nosocomiales. Y lo que se ve aquí, se plantea, es los días de vida, o sea, los días de vida los años de vida ajustados por discapacidad. Y como ustedes pueden ver, las infecciones nosocomiales doblan el efecto negativo en este aspecto contra las infecciones que no son nosocomiales. Y estamos hablando de infecciones como VIH-Sida. Ustedes están observando aquí VIH-Sida, tuberculosis en comparación con una neumonía adquirida en el hospital. Entonces, hablando en otros números, entre más resistencia encontramos, se dobla la mortalidad y la mortalidad y la morbilidad. Entre, por ejemplo, con patógenos. Si tenemos un paciente que tiene una infección por un estafilococos aureus sensible a la meticilina, ese tiene mucho menos riesgo de morir que si el paciente tiene un estafilococos aureus resistente a la meticilina. Y si es un patógeno resistente a carbapenemas, su riesgo de morir es 3 veces mayor. Lo que vimos anteriormente era de Europa. Esto es un estudio realizado en Estados Unidos y te los traigo para que observen, porque esto es la síntesis de mi tema. Las principales infecciones nosocomiales son neumonía, infección del sitio quirúrgico, infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto urinario, infecciones del torrente sanguíneo. Entonces ustedes pueden ver los números acá. ¿Cómo se ven? O sea, las neumonías y las infecciones del sitio quirúrgico en Estados Unidos comparten el primer lugar y vemos pues las otras que continúan. Esto puede variar un poco. A veces el segundo y el tercer lugar varían dependiendo de la región, pero normalmente los más afectados son, las más importantes son las infecciones respiratorias. Y acá tenemos, vamos a encerrarlo en rojito, ubiquémonos en la tabla, arriba anteriormente hablamos de los tipos de infecciones, acá ustedes las tienen, neumonía, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias e infecciones del torrente sanguíneo. Y acá tenemos los 10, 11 primeros patógenos nosocomiales. Tenemos Clostridium difficile, que pues es la causa principal a nivel mundial de diarrea nosocomial. Estafilococos aureus, que ustedes están viendo que vuelve, sale y sale, y que es causa principal de infecciones de sitio quirúrgico, de infecciones del torrente sanguíneo. Seguimos con la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, especies de enterococos, Pseudomonas aeruginosas, también hongos. Que no nos vamos a ocupar de ellos hoy, pero pues que son un problema de resistencia también. Y acá abajo el Acinetobacter baumani. El Acinetobacter baumani, pues en este caso, lo que mencionaba el doctor, eso también varía de hospital a hospital. Por ejemplo, yo tengo Acinetobacter baumani en mi hospital, pero no es resistente. Sin embargo, pues en otras partes se encuentra Acinetobacter baumani con resistencia a absolutamente todos los antibióticos. Y para que recordemos, las infecciones, aquí estamos hablando de infecciones asociadas a la atención de salud, infecciones nosocomiales, infecciones adquiridas en el hospital. Y estas son las principales, y ya lo dijimos. Entonces, la mayor parte de las infecciones nosocomiales son causadas por microorganismos multiresistentes. Esta es una tabla de uno de los textos más famosos en infectología, el Mandel, y se enfoca en el tratamiento empírico de las infecciones graves, porque ustedes ven que acá arriba dice sepsis, shock séptico y sepsis. Esas son una forma grave de una infección y puede venir de la comunidad, como está acá, y adquirida dentro del hospital. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos. ¿Y es por qué? Porque nosotros tenemos que iniciar un manejo empírico cuando recibimos un paciente con infección. Y al principio no sabemos qué tiene. En el momento que se toman los cultivos, nosotros vamos a tener que hacer una suposición
educada entre lo que esos cultivos regresan, que pueden ser 2 o 3 días, nosotros tenemos que tratar lo que es más probable que esté causando la infección, dependiendo de la ubicación y la información que tenemos. Y ustedes pueden observar acá arriba que los patógenos que vienen de la comunidad difieren de los patógenos que yo espero en el en las patologías adquiridas en el hospital. Y asimismo va a ser el tratamiento. Entonces, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que hablamos de que la parte respiratoria era la más importante en cuanto a infecciones nosocomiales con patógenos resistentes. La más común y fatal de las infecciones del paciente crítico. Con una mortalidad estimada del 13%, esto lleva a una estadía más prolongada, lleva a una alta mortalidad, aumento de los costos. Y vemos pues cómo un paciente con intubación endotraqueal va teniendo estos cuadros infecciosos, esos infiltrados que van progresando. El paciente puede morir de eso, una condición que no lo llevó al hospital. Acá tenemos una imagen que me va a ayudar para que ustedes observen por qué el paciente crítico tiene tantas infecciones nosocomiales. Porque el manejo implica que vulneremos sus sistemas normales de defensa. Tenemos que colocarlo en un ventilador para que respire por él. Entonces, todos los mecanismos de defensa que tenemos desde la nariz hasta la tráquea están totalmente vulnerados. Ese paciente está en mucho mayor riesgo de adquirir otras infecciones. Necesitamos ponerle accesos venosos de gran calibre, que llegan, los catéteres venosos centrales van directamente al corazón, llegan a la aurícula derecha. Entonces, tenemos un vehículo totalmente directo al corazón. Las infecciones urinarias son frecuentes porque tenemos que ponerle sonda y para poderle medir su orina, etc. Entonces, el paciente está invadido porque el tratamiento lo amerita. Entonces, pues esto es lo que nos surge. Las infecciones nosocomiales surgen de eso, pero tenemos manera de prevenirlas. Esto es para recordar que aunque hablamos primero de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, no solamente esa es la neumonía que existe. Dentro de las infecciones respiratorias nosocomiales, tenemos neumonías que se pueden adquirir en la sala, es decir, no son asociadas a la ventilación mecánica. Sin embargo, estas neumonías, una neumonía que se adquiere en la sala, puede llegar a cuidados intensivos. Y esa neumonía, ustedes ven que aquí la tenemos, esta neumonía adquirida en el hospital, en la sala, falla el tratamiento y va a ser una neumonía que va a requerir ventilación, si bien no se originó como relacionada a la ventilación mecánica. Y en muchas ocasiones el pronóstico es peor que la neumonía que inicialmente fue por la ventilación, debido a la ventilación mecánica. ¿Y por qué tenemos ese riesgo? ¿Por qué hay riesgo de multidrogoresistencia en los pacientes que tienen este tipo de neumonías? Fíjense que el principal riesgo, que es común a todos, es el uso de antibióticos intravenosos en los 90 días previos. La etiología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, para que lo recuerden, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina o sensible a la meticilina, Estenotrofomonas maltophilia, especies de Acinetobacter y otras enterobacterias. Esto es para que veamos otro aspecto de la multiresistencia. Fíjense, aquí tenemos y nos ubicamos, aquí lo que relaciona es porcentaje de microorganismos, estos son los microorganismos, la lectura es Acinetobacter baumani, el oscuro, luego la pseudomona, luego la Klebsiella, luego la coli y el aureus. Y se compara con el nivel de ingreso del país. Si tenemos países de bajos de ingresos medios a bajos, ingresos medios pero altos, países de altos ingresos, varía la distribución. Tenemos diferente distribución de los patógenos, dependiendo del ingreso. Observan que el fenómeno de la multiresistencia tiene que ver con otras cosas que son independientes de la bacteria. Entonces, en otra forma de verlo acá, lo que tenemos es el oscuro son los no trópicos y lo más claro son los trópicos. También hay diferencias en la predominancia de determinados patógenos dependiendo de dónde están ubicados. Las infecciones de vías urinarias, que también son muy frecuentes en muchos hospitales, son la principal causa de infección nosocomial y puede tener muchos factores
que favorezcan. Factores anatómicos que pueden ser congénitos o adquiridos, parte de anomalías metabólicas como la diabetes, como la insuficiencia renal. Y esto que es muy importante, que es la instrumentación. El paciente que tenemos hospitalizado, el paciente de urología, que tenemos que estarle haciendo procedimientos urológicos invasivos con frecuencia, el paciente que tenemos que colocarle una prótesis, un stent, para reconstruir su flujo urinario, el que porta ambulatoriamente una sonda a permanencia. Todas esas personas tienen riesgo de desarrollar infecciones. Desarrollan una infección, le ponen antibióticos, luego vuelve a desarrollar otra infección y ya es resistente al antibiótico anterior. Los pacientes van escalando en resistencia a través de múltiples tratamientos antibióticos. La infección del torrente sanguíneo. De todas las bacteriemias, de todas las infecciones del torrente sanguíneo, las más frecuentes son las que están asociadas a catéteres venosos centrales. Tiene una mortalidad atribuible alta, que puede llegar hasta un 25%. Y los microorganismos más comunes, causales, son los gram-positivos. Estafilococos coagulasa negativos, estafilococos aureus, enterococos, pero también hay gram-negativos y hongos. Y como ustedes pueden ver, hay muchas vías para que se transmita esa infección. Tenemos aquí una vena de gran calibre, hay mucha parte donde puede introducirse la bacterias directamente al torrente sanguíneo. Vamos ahora a hablar de las medidas de prevención. Ya hemos hablado de que las infecciones nosocomiales se presentan en cualquier tipo de hospital, en todas partes del mundo, pero no significa que no podemos hacer nada. Y prácticamente, pues, la tendencia, el deseo, la política a nivel mundial es tener cero tolerancia a las infecciones nosocomiales. Y hay que trabajar. Para eso, como lo mencionaba el doctor Silva anteriormente, se necesita colaboración de las autoridades porque para esto hace falta recursos. Y el primer, de la prevención, vamos a hablarlo muy corto. El lavado de manos, pues ustedes lo saben. Esa es la medida más eficaz, más barata, validada para prevenir las infecciones nosocomiales. Y esto, pues, es en los 5 minutos, en los 5 puntos, en los 5 momentos promovidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto está validado, demostrado, por eso es que las campañas que se hacen han tenido éxito en disminuir las infecciones nosocomiales en los hospitales en donde se ha aplicado. Otra de las medidas que se utilizan, miren, aquí está, esto es lo de neumonía cero, o sea, cero tolerancia. Este es un artículo de en unidades de cuidados intensivos españolas. Para cada una de las infecciones nosocomiales existen este tipo de medidas. Eso se le llama bundle o paquetes o ramilletes, porque no es una sola medida la que puede contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades nosocomiales, de infecciones nosocomiales. Es una serie de cosas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí para neumonía asociada a la ventilación, pero las hay para infección urinaria, para infección de catéter, para infección de herida quirúrgica. Ustedes observan que van educación, lavado de manos, higiene oral, posición del paciente. O sea, hay, a diferentes escalas se utiliza ese paquete, se implementa, se chequea que la gente lo cumpla para disminuir la incidencia de enfermedades. Y en los lugares donde se ha hecho, en este estudio, se vio que la implementación de esas medidas disminuía la incidencia de infecciones asociadas, de neumonías en este caso, neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Existen estos tipos de paquetes para otros tipo de infecciones también. Y lo último, pues, el PROA. El PROA es la mejor traducción que se le ha podido dar a el antimicrobial stewardship, o sea, programas de uso optimizado o de optimización del uso de antibióticos. Y esto más que nada es una estrategia de mejora de todo el funcionamiento del hospital, porque implica que uno tenga conocimiento, que sepa cuáles son las bacterias que me causan como problemas nosocomiales en mi instalación, que no necesariamente son las del hospital que está al lado. Se desarrollan guías de tratamiento y es muchas veces lo que no tenemos. Muchos de nuestros hospitales funcionan sin guías de tratamiento y la gente pone los antibióticos como piensan. Entonces, primero tenemos que tener unas guías que nos apoyen. Se restringen ciertos antibióticos. Luego se revisan
los resultados. Se da la realimentación a los proveedores y se replantea. Ustedes ven que es un círculo. Es planeamiento, ejecución, reevaluación y replanteamiento. O sea, es una estrategia de mejora. Vamos a nuestras conclusiones. Las infecciones nosocomiales, pues son una causa de aumento de la estancia hospitalaria, de aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad. Y el paciente que no muere, pues también queda con secuelas. Ustedes lo vieron en la gráfica que mostramos de Europa. Un paciente con una infección nosocomial grave, se salvó, no murió, pero tiene un riesgo aumentado de volverse a hospitalizar y de morir en el año siguiente a consecuencia de esa infección que tuvo en ese momento. No solo es la carga de la morbilidad, de la mortalidad, es de nuestros sistemas de salud, nuestras instalaciones hospitalarias que ya de por sí vienen con exceso de trabajo, con exceso de pacientes y poco personal. Así que eso aumenta muchísimo carga laboral y costos. Si tenemos las infecciones asociadas a la atención de la salud, en países de menores ingresos, la mortalidad y la morbilidad es muchísimo mayor que en los de alto ingreso. O sea que ahí vemos diferencias en la equidad. Y esto, los microorganismos multiresistentes son los responsables de la mayoría de las infecciones nosocomiales. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Las que vimos. Las neumonías, las infecciones vías urinarias, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones del torrente sanguíneo. Y ahora el mensaje. Los antibióticos son los medicamentos que más se usan a nivel del mundo. Más que los antihipertensivos, más que cualquier otra cosa, los antibióticos los usa todo el mundo. Y la mayor parte de las veces se usan mal, para situaciones, para condiciones en las que no deberían ser utilizados. Lo que mencionó el doctor Silvio, para el engorde. Yo no tengo finca, yo vengo de Chiriquí, pero no tengo finca, que la gente piensa que todos los chiricanos tenemos finca, pues esta chiricana no tiene. Pero cuando ustedes hablan con un ganadero, dicen que las vacas se ponen bonitas cuando le ponen a los antibióticos. Así que eso es el, de hecho, en Estados Unidos se ha demostrado que se usa más antibiótico para engorde de ganado que para en el uso humano. Entonces, tanto los que prescribimos como los que tomamos somos responsables, porque esto es algo ecológico y que existiría aun cuando nosotros no diéramos antibióticos, pero es peor por los antibióticos que damos. Y lo que hago yo tiene efecto en otros hospitales, porque el paciente que yo vi ahorita y le puse unos antibióticos y desarrolló resistencia, después puede venir a un hospital acá. Y así se va moviendo la resistencia, incluso de país a país. Entonces, todos tenemos responsabilidad en esto. Y hay cosas que ni siquiera estamos contemplando. Nosotros, si esto continúa y nos quedamos sin moléculas efectivas, hay otras cosas que se afectan. Por ejemplo, ya no podríamos dar quimioterapia. La quimioterapia implica que el paciente quede un rato inmunosuprimido y va a ser vulnerable a infecciones. Y puedo dar quimioterapia porque tengo con qué tratar las infecciones. Pero si los antibióticos no me sirven, ya no puedo dar quimioterapia. Tampoco puedo trasplantar pacientes. Entonces, esto va más allá de la sola infección. Entonces, esta es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Fermín Acosta. Buenos días. Gracias, licenciada Luz, por organizar este café científico para poder hablar un poco sobre el tema muy importante que es la resistencia antimicrobiana. Bueno, yo voy a hablarles específicamente de algunos estudios que hemos logrado hacer y lo que estamos haciendo ahora mismo en Panamá. Ok, recordando un poco lo que es las infecciones nosocomiales a nivel general, las infecciones nosocomiales se pueden dar por dos rutas específicamente. Uno es por la ruta de transmisión de persona a persona, donde el paciente que está enfermo tiene contacto con el personal médico, personal sanitario, enfermeros, entre otros, que puede transmitir la infección. Y la otra ruta es por la infección, por dispositivos médicos que pueden estar contaminados y que esto, donde los pacientes que son expuestos a estos dispositivos
pueden llegar, ¿verdad?, a adquirir la infección. Entonces yo, en esta primera presentación, bueno, en este estudio, mejor dicho, voy a hablarles sobre las infecciones de transmisión de persona a persona. Este estudio, nosotros nos enfocamos en entender lo que es la infección por Pseudomonas aeruginosa, que esta bacteria causa alrededor de 30-40% de los casos de mortalidad a nivel mundial, y que en esta tabla que le muestro acá, es una tabla de la Unión Europea, en donde ellos hacen un resumen de todos los casos de infecciones nosocomiales reportados en el año 2017, en donde la Pseudomonas aeruginosa llegó a ser la segunda bacteria que tuvo un alto número de prevalencia en los hospitales. Un estudio realizado en Estados Unidos, un estudio retrospectivo donde analizaron en total de 4.100 aislamientos asociados a infecciones nosocomiales de neumonía, heridas quirúrgicas, tracto urinario, torrente sanguíneo, entre otros, donde ellos llegaron a concluir de que la Pseudomonas aeruginosa llegó a ser la segunda causa de muerte, de prevalencia en neumonía y de infecciones urinarias. Ok, si nos centramos en datos crudos de cómo va la prevalencia a nivel de algunos países, ustedes pueden observar acá, por ejemplo, en el año 2013 al 16 en España, la tasa de resistencia por Pseudomonas aeruginosa o por otras infecciones llegó a reportarse en torno a 12,2% hasta 14%, y en Brasil incrementó del 14,5% a 48%, y en otros países como la India, que tiene una alta población, y esto se llegó a quintuplicarse durante estos años de 2007 a 2012. Entonces, por lo tanto, podemos observar la problemática o el incremento de los casos de patógenos resistentes en algunos de estos países. En Panamá, por ejemplo, este es un estudio realizado por el Instituto Gorgas, donde ellos analizaron principalmente seis bacterias, principalmente que ellos reciben las muestras más analizadas en el laboratorio, en donde ellos reportan acá el total del número de casos analizados por año. Acitenobacter, por ejemplo, por año en total analizaron 3.000 casos, luego sigue Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, Klebsiella y Enterobacter, en donde ellos indican de que la mayoría de ellos tuvo una alta tasa de resistencia. Por ejemplo, Acitenobacter, 66% a beta-lactámicos y 40% a aminoglicósidos, y así sucesivamente. Entonces, podemos observar que nuestro país no escapa de esto. Como mencionaba mis colegas anteriormente, tenemos esta alta tasa de resistencia en los hospitales, y es necesario centrar nuestro esfuerzo para poder atender esta problemática. ¿Cómo abordamos el estudio de brotes nosocomiales? Aquí les muestro algunos estudios donde cómo se han abordado brotes nosocomiales asociados a Pseudomonas aeruginosa, donde podemos observar los estudios basados en algunos brotes, por ejemplo, asociados a broncoscopio, algunos estudios asociados a contaminaciones, y así como clones, que son más prevalentes en el entorno hospitalario. Existen técnicas moleculares, principalmente técnicas convencionales, que nos ayudan de cierto modo a entender brotes nosocomiales, cepas clonales, que están implicados en los casos de transmisión de cepas en los hospitales. Entonces, le traigo aquí algunas técnicas convencionales que se usan comúnmente, por ejemplo, electroforesis en gel de campo pulsado, tipificación por múltiples losis, que básicamente lo que nos ayudan es entender los patrones mediante la amplificación en patrones, perdón, de genes. No podemos obtener los patrones característicos para cada una de las bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro cepas, A, B y C, y dentro de ellas se agrupan aquellas cepas que son más similares.
Y en definitiva lo que podemos encontrar es, podemos encontrar cepas o bacterias que están vinculadas entre los casos, identificar fuente de origen del brote en los hospitales. Entonces, aquí por ejemplo, aquí, algunos estudios que se han aplicado recientemente, secuencia de genoma completos, abordaje de pseudohormona aeruginosa por técnicas moleculares y genómica, entre otros. Entonces, en este estudio que le voy a mostrar, el objetivo de nosotros fue hacer un análisis molecular y genómica para poder caracterizar un brote nosocomial por pseudomonas aeruginosa. Básicamente, lo que sucedió fue que hubo una alerta en la unidad de hematología. Esto ocurrió en el hospital Gregorio Marañón en Madrid, en donde en el año 2013 se reportó un número de casos de pseudomonas aeruginosa XDR. En el año 2013 se reportó el primer caso en enero, y que luego de casi 7-8 meses, este número de casos incrementó a 14 los números de casos. Entonces, el objetivo de nosotros fue tratar de entender si todos estos casos estaban relacionados entre sí o eran diferentes clones de cepas que estaban presentes en el hospital. Entonces, se realizó un análisis por electroforesis en gel de campo pulsado, donde pudimos encontrar que los 16 aislamientos mostraron patrones idénticos, como pueden observar aquí, y que eran sospechosos o que eran cepas que estaban implicadas en este brote. Esta técnica nos permite agrupar patrones o a nivel genético, similitudes entre las cepas. Entonces, aquí no podemos concluir si en verdad todas estas cepas estaban relacionadas entre sí. Y para ello nosotros realizamos un análisis más profundo basado en análisis de genoma completo de todas estas 16 cepas para ver si eran esta cepa era un solo brote o eran diferentes brotes. Y pudimos encontrar o llegamos a la conclusión de que en realidad eran tres brotes solapantes. Un brote que tenía un mayor número de aislados, que está marcado en este círculo, y hubo dos brotes solapantes que incluían menor número de aislados entre ellas. Entonces, con este análisis pudimos encontrar que eran tres brotes solapantes que ocurrió en el hospital, en la unidad de hematología, y que esto nos permitió ver que era un brote complejo, y que esto nos permitió además desarrollar PCR específica para poder abordar esta problemática de los casos de pseudomonas XDR en el hospital. Realizamos un análisis retrospectivo de los aislados archivados del hospital que tenía almacenado desde el año 2010 hasta 2017. Haciendo un análisis retrospectivo de estos casos, encontramos que en el año 2011 fue el primer caso índice, y que en el año 2017 este brote incrementó con la aparición de 25 nuevos casos, e incrementó hasta un 50% de ellas. Y luego de esto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo que ocurrió acá fue que luego de esto se incrementó el tema de la esterilización de la zona del hospital. Se restringió la visita a los pacientes, y de hecho se cambió algunas zonas de conducto de agua que llevaba a las zonas del hospital para poder minimizar el brote en la zona. Ahora paso a hablarle brevemente sobre el tema de las infecciones nosocomiales que se adquieren por contaminación o por dispositivos quirúrgicos, que esto es también bastante común, como mencionaba la doctora, sobre la ventilación mecánica, que también suele pasar muchas veces. Este es un estudio que hicimos sobre entender la transmisión de Mycobacterium quimera, que es una micobacteria de alta resistencia, es una bacteria ambiental que fácilmente se puede adquirir por dispositivos contaminados. Esto es una bacteria que el primer caso fue reportado en Suiza, donde hubo un brote de tres casos de pacientes que todas ellas fallecieron debido a la gravedad de cada uno de los pacientes. Entonces,
y que esto es una bacteria que recientemente se ha llegado a reportar a más de 150 países en Europa, América y en Asia. Básicamente, ¿cómo se adquiere esto? Es cuando un paciente es intervenido a nivel quirúrgico, en donde mediante dispositivos intercooler que permite que mediante la ventilación de este dispositivo permite la intervención de realizar cirugías quirúrgicas a los pacientes. Entonces los pacientes están expuestos a una misma sala, en la misma máquina, si la máquina está contaminada. Es un intercambiador extracorpórea que permite el flujo de agua, de la sangre hacia la máquina, y entonces eso permite que se pueda intervenir al paciente en el momento, ¿no? Entonces, si el dispositivo está contaminado, es más probable que el paciente pueda adquirir esta infección. Entonces, nosotros, algunos datos que le muestro aquí son análisis de genoma completo que se han reportado a nivel mundial, tanto de aislamiento de pacientes, así como aislamiento de máquinas de aguas hospitalarias que se han analizado y que se han llegado a la conclusión de que es una misma máquina que se contaminó desde el origen, desde la fábrica, y que durante la distribución de esta máquina en diferentes zonas del mundo se dispersó el brote a nivel global. Entonces nosotros en el hospital quisimos saber si la Mycobacterium quimera estaba presente en estos dispositivos. Cabe recordar que la Mycobacterium quimera está presente dentro del complejo Mycobacterium avium. Dentro de ella está Mycobacterium avium, intracelular y la quimera. Muchas veces a nivel de diagnóstico solo llegamos a reportar como Mycobacterium avium, pero no profundizamos a nivel de especie como Mycobacterium quimera, entonces pasa desapercibido. Además existe el reto de diagnóstico debido a que la incubación son bastante largas, 6 semanas hasta 5 años, síntomas inespecíficos, limitaciones metodológicas como le acabo de mencionar. Entonces, nuestro objetivo fue ver a nivel de diagnóstico molecular, tratar de encontrar si alguna de estas máquinas estaban infectadas por Mycobacterium quimera y poder vigilar, realizar un monitoreo de estos dispositivos. Específicamente quisimos responder a 2 preguntas. Uno fue ver si los dispositivos estaban contaminados, y segundo, ver si alguna en el pasado se habían aislado Mycobacterium quimera que se había pasado desapercibido y no se reportó. Entonces nosotros analizamos 4 máquinas del hospital y nos encontramos con… A ver… Ok, a ver si aparece… Creo que se borró. Ok. Sí, realizamos PCR a estas 4 máquinas, una PCR en tiempo real, específicamente para la Mycobacterium quimera, en donde analizamos las 4 máquinas, nos encontramos que todas ellas estaban contaminadas por Mycobacterium quimera. Y luego de ahí, respondiendo a la segunda pregunta, nosotros analizamos válvulas cardíacas almacenadas en el hospital de aquellos pacientes que habían sido intervenidos en su momento y que estaban almacenadas, y también analizamos cultivos bacterianos en el hospital. Encontramos en la válvula cardíaca, no encontramos presencia de Mycobacterium quimera, y por último analizamos los aislados de Mycobacterium avium del 2010 al 2017, donde encontramos un caso de Mycobacterium quimera reportado. Entonces nuestro objetivo fue entender si esta cepa de Mycobacterium quimera que había sido aislado había sido aislado de un paciente o de una muestra ambiental. Entonces pudimos encontrar que esto fue reportado de un paciente que se había operado anteriormente en un hospital diferente a la que y luego de ahí de 12 meses ingresó al hospital donde trabajaba yo, y que donde se le aisló la Mycobacterium quimera. Entonces luego de esto el paciente llegó muy grave, luego de casi un año el paciente falleció debido a las complicaciones. Entonces, gracias a la PCR pudimos identificar que la máquina estaba contaminada y que hubo un caso que pasó desapercibido en su momento,
y que pudimos abordar. Entonces, nuestro último objetivo fue ver si esta Mycobacterium quimera era una cepa que se había reportado a nivel mundial. Hicimos análisis completo de ella y pudimos encontrar que si era una cepa que se había reportado a nivel global. Como pueden observar aquí, es un análisis genómico. Podemos observar que los aislados del paciente versus los aislados de la máquina tiene una poca diferencia a nivel de polimorfismo de un solo nucleótido entre ellos. Entonces, se agrupa dentro de esta rama que se ha reportado como una cepa epidémica que se reportaba a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Luego de esto, hicimos un monitoreo mensual de las máquinas en donde se le aplicaba las PCR de las aguas colectadas de la máquina. Aquella máquina que eran positivas, la compañía la ha reemplazado por uno nuevo. Y además, las zonas donde estaba ubicada la máquina la cambiaron, separándolo de la sala desde la intervención de tanto el paciente como la ubicación de las máquinas para poder reducir esta contaminación. Ok, por último, para ir terminando ya, voy a hablarles sobre lo que es el tema de Klebsiella pneumoniae que hemos estado abordando con el doctor Silvio y los colegas acá en Panamá. Esto es un estudio que hicimos, el doctor Silvio ya lo mostró, pero quiero profundizar un poco en el tema, donde nuestro objetivo básicamente era reportar las características fenotípicas y genéticas de la Klebsiella pneumoniae o zona asociada a la mortalidad. Nos interesa el tema de la GMDR, ¿por qué? Porque son difíciles de tratar, como mencionaba el doctor, porque son costosos a nivel hospitalario. Entonces nosotros en este caso pudimos encontrar que fue un clon de ST258, que es un clon frecuentemente reportado a nivel mundial, que adquieren capacidad de resistencia. Y por otra parte, analizamos a nivel de filogenia, a nivel de 16S, para ver, corroborar la similitud genética entre los casos, donde pudimos encontrar que se agrupaba en un 99% una sola rama a nivel filogenético, o sea, todas eran idénticamente entre sí. Y por último, este es un estudio preliminar que lo estamos llevando a cabo. Nos estamos centrando en el estudio de Klebsiella pneumoniae, todas ellas resistentes, como pueden observar, patrones de resistencia a diferentes antibióticos, donde queremos ver, caracterizar a nivel de genética molecular cada una de ellas. Además, estamos centrados también en analizar genes de virulencia, porque recordemos que la virulencia eso le confiere a la patogenicidad a las bacterias durante la infección. Entonces, queremos entender si algunos genes, qué tan frecuente tienen genes de virulencia tiene esta bacteria. Entonces, lo que nos hemos podido encontrar es que la mayoría de ellas tienen genes de virulencia acoplada a fimbrae, cápsula, así como lipopolisacáridos, como pueden observar ahí. Hemos analizado un análisis evolutivo entre los aislados. Podemos encontrar dos grupos en concreto, una de ellas con una similitud al 90% y una de ellas con diferentes patrones o diferentes similitudes entre ellas. Por lo tanto, son ramas que están cercanamente similares. Y esto lo podemos observar con un MLST que hicimos hace poco, donde pudimos encontrar si era un brote clonal o no. Entonces pudimos observar que no es un brote clonal porque tiene diferentes perfiles alélicos entre ellas. Por ejemplo, el ST111 se ha reportado en torno a 46 países, la ST45 más de 150 países a nivel mundial. Y por último, hicimos un análisis de comparación de MLST entre ellas, pudimos observar estos dos patrones que corroboran lo anterior, que eran dos ramas diferentes y no está relacionado clonalmente entre sí. Esto es algo de lo que ya acabo de mencionar hace poco sobre el tema de abordaje de
brotes nosocomiales con la ayuda de técnicas moleculares y genómicas que nos ayudan a entender el origen del brote. Nos permite ver rutas de transmisión entre los casos y por lo tanto nos permite tomar medidas, ya sea preventivas o de control, para evitar el incremento de casos o brotes en la estancia hospitalaria. Y bueno, eso es lo que le tenía que quería compartir con ustedes y agradecer a todos los que están acá en esta foto. Y claro, sin la financiación de este proyecto no es posible. Así que gracias a todos ustedes por su presentación. Gracias. Continuamos con el doctor Amador Goodrich. Vayan preparando sus preguntas para después de Amador. Sí, buenos días. Gracias, Luz, por la organización de este, como dijo el doctor Silvio, se nos movió, pero conversar con los medios y también con científicos y amigos, ¿no? En realidad, para nosotros es sumamente importante. Perdón. Sí, para nosotros es sumamente importante conversar sobre este tema precisamente porque sentimos, cuando Luz nos abordó, sentimos que era importante tener un espacio para comentar y conversar de forma tranquila las capacidades del país, las capacidades científicas que ha venido fortaleciendo la CENACYT y también las capacidades de nuestro sector salud. Hemos tenido dos médicos expertos en enfermedades infecciosas, el doctor Silvio y la doctora María Eugenia, uno de la Caja del Seguro Social, el otro Patronato, Hospital José Domingo de Ovaldía. Y ustedes han podido apreciar que tenemos, y también el doctor Fermín, que regresó con su doctorado, y han podido apreciar que nuestro país tiene capacidad y está haciendo el trabajo que hay que hacer. Pero ¿por qué esto continúa? Y quizás hoy la idea mía es dejarles un poco el sabor de qué cosas debemos hacer nosotros desde la comunidad para poder combatir esta enfermedad. Y yo quería mencionarle a Silvio que yo, en verdad, ustedes se preguntarán, pero Amador trabaja en tuberculosis, ¿qué hace aquí? Bueno, realmente yo entré al tema de tuberculosis por el doctor Silvio cuando estábamos haciendo investigaciones en Netrópica hace muchos años. Y varios de los trabajos que voy a presentar tienen que ver con tuberculosis que no ha sido, digamos, involucrado en la lista que usted mencionó de prioridad de multidrogo resistencia, precisamente porque los números de resistencia de tuberculosis no llegaban a los números que les voy a mostrar ahorita de las bacterias. Pero sigue siendo un problema en el caso de multidrogo resistencia y lo vamos a ver en la presentación. Este fue un trabajo que se hizo con un consorcio global que analiza la carga global de enfermedades y ellos nos invitaron a participar, son trabajos de más de 500 autores de alrededor del mundo, para analizar lo que es la carga de muertes por infecciones bacterianas. Y ustedes ven, alcanzamos casi 14 millones de muertes a nivel global, principalmente por las bacterias que ustedes han escuchado. Aquí estamos viendo desde aureos, clepsielas y varias de estas hemos analizado. La principal que ellos vimos, más de 1 millón de muertes al año, es Staphylococcus aureus y Escherichia coli, son las dos principales. Y para nosotros los microbiólogos nos da un poco de molestia e impotencia porque estas son bacterias comunes, no son bacterias muy sofisticadas. Pero ya hoy vimos los mecanismos de cómo ellas se transfieren los genes de resistencia. Y otro aspecto importante que hay que resaltar es que, como mencionó la doctora María Eugenia, y a mí me toca como recoger todos los mensajes, la multidrogo resistencia no es un tema de pacientes infectados, es un tema de todas las personas que necesitan atención en salud. Usted puede tener infecciones cardíacas, puede tener infecciones sanguíneas,
peritoneales, todas las personas que en algún momento dado tienen que ser, pasar por un tratamiento, y la doctora Margarita mencionó quimioterapia, pero teníamos que hablar de cáncer, ¿right? Entonces, todos estos pacientes que tienen que ir a tener una atención de cáncer pasan por un proceso de inmunosupresión y es ahí donde entran estas bacterias y nos causan problemas. Yo recibí una llamada el lunes de una amiga, me dice, mi esposo está en intensivo y se está yendo. Pero no se mueren por intensivo, se mueren por esta infección. Y ojalá que los periodistas que están aquí puedan llevar el mensaje, porque cuando esto ocurre, se crean otros mensajes. No, que el sistema no puede. No, que el sistema está mal. No es el sistema y lo vamos a ver hoy. Miren, la ciencia ha hecho su trabajo durante más de 60 años, se mencionó a Fleming, y desde que Fleming descubrió que hay compuestos como la penicilina, se han ido trabajando y se han ido generando varios antibióticos o antimicrobianos que ustedes vieron en la mañana de hoy. Pero asimismo, lo que está en verde son los genes de resistencia que las bacterias han ido generando a medida que nosotros hemos avanzado. Son súper inteligentes, tienen genomas, se recombinan, cambian información, intercambian. Y esto, para el caso de tuberculosis, que es el caso que quería resaltar, nosotros tenemos antibióticos que fueron generados desde la Segunda Guerra Mundial y son los mismos antibióticos. Y también se les genera resistencia. No hemos podido generar nuevos medicamentos. Hay uno que salió, bedaquilina y demás, pero no a la velocidad que hay para bacterias. Entonces, en el caso de tuberculosis, nos preocupa mucho más. Conversando con la gente del Gorgas, justo después que yo regresé en 2013, ellos me decían, bueno, mira, es que tenemos una colección de cepas de multidrogo resistencia, queremos saber qué está pasando en el país. Y allá, bueno, no teníamos en ese momento financiamiento, fue una colaboración muy, muy, y siempre hemos venido trabajando, y eso ustedes lo han podido ver. Y tomamos esta colección de cepas y le hicimos metodologías de genotipificación, como explicó el doctor Fermín, una basada en GTG5, que es una prueba basada en PCR, otra basada en DRE, que son PCR multiplex, y otra basada en espoligotipos, que nos genera un código numérico de octagonal. Cuando hicimos el análisis de todas las 37 cepas que ellos tenían de una colección de casi 3 años, esto lo hicimos con Samantha Rosa, estudiante de maestría de la Universidad de Panamá, miren lo que encontramos. ¿Qué ustedes ven? Son prácticamente lo mismo, ¿right? La multidrogo resistencia, como uno no lo logra controlar, hay una mayor transmisión. Y eso, otro estudio que se hizo también en el Gorgas con secuenciación de próxima generación, logró identificar que para el caso de tuberculosis tenemos una expansión clonal de multidrogo resistencia. No la hemos logrado detener. Cuando vino el doctor Ferbi me dice, bueno, ¿y qué pasa con las multidrogos resistentes que son del linaje Beijing? Nosotros hemos venido trabajando sistemáticamente en la provincia de Colón. Muchos han escuchado que hemos estado caracterizando estas cepas. El doctor Fermín no lo quiso mencionar en su charla, pero me dejó el rol a mí. Él quiso trabajar en lo que es el linaje Beijing de Mycobacterium tuberculosis. Y ese linaje tiene linajes antiguos, tiene linajes nuevos. Y inclusive en un trabajo que se publicó en China, hablaba de que no había diferencia entre estos linajes en referencia a la multidrogo resistencia de varios de estos antibióticos que son fluoroquinolonas, que son antibióticos especializados para esas bacterias que son multidrogo resistentes, esos son antibióticos efectivos, no hay diferencia. Sin embargo, hay un fenómeno importante que hay que considerar. Si estos casos que se analizaron aquí son previamente tratados, es decir, personas que reciben tratamiento, como mencionó la doctora, y fallan en el tratamiento cuando vienen ya esas bacterias han desarrollado resistencia, por lo que hablamos esta tarde, ¿no? Igual, en este caso, el grupo de China no logró adicionar unos losis hipervariables para poder genotipificar esta colección de micobacterias, entonces no se pudo, digamos, como subclasificar. Y eso pues lo reportamos el año pasado allá en la revista Microbial Drug Resistance. Con esto, pues, lanzo nuevamente la pregunta. Si tenemos la capacidad
instalada de hospitales, clínicas, medicamentos especializados, si tenemos, digamos, el lavado de manos que mencionó la doctora María Eugenia, ¿por qué no lo estamos controlando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabemos que en la comunidad hay condiciones económicas. La parte que es la agropecuaria tiene un uso, tengo que hablar con cuidado porque es un veterinario, utilizan antibióticos y eso va a dar al ambiente. Eso lo sabemos, doctoras, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero ¿por qué no lo controlamos? ¿Saben por qué? Porque los estamos viendo así. Patognomónicamente, no sé la palabra, por eso me corrige, lo estamos viendo de forma individual. Hay científicos que estudian la sociedad, hay científicos que somos especialistas en los hospitales, y tenemos científicos que estudian el ambiente y tenemos nuestros colegas veterinarios, pero no logramos unirnos, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Lo voy a explicar por qué. Esta diapositiva me gustó mucho y quería compartirla, y aquí voy a hacer la mayor parte de la presentación porque es bastante compleja. Ya se dijo, hay una enorme producción de antibióticos al año. Este dato yo creo que está expirado, pero habla de 200.000 toneladas al año de antibióticos. Eso las casas farmacéuticas, no voy a mencionar el nombre, pero ellos están produciendo y lo están vendiendo, ¿right? La mitad de esos antibióticos se va para el uso humano y la mitad se va para producción de agropecuaria. Eso es lo que está pasando. Entonces, veamos qué pasa. Vámonos con la parte agropecuaria para irlo más fácil, ¿no? Allá se utiliza, yo he estado haciendo preguntas aquí en Panamá, pero básicamente se utiliza para que el animal tenga un engorde más rápido. Y la teoría dice que al usar cierto tipo de medicamentos permite que en tu intestino crezcan cierto tipo de bacterias y hongos. Ellos lo que están haciendo es modular el microbioma intestinal para que el animal adquiera mayores nutrientes de forma más rápida. Entonces es conveniente. En la industria avícola, ganadería y en la industria de los puercos. Ellos consumen esto. Estos animales, pues, obviamente nosotros consumimos estas carnes. Afortunadamente nuestro país las cocina bien, está muy bien. Pero esto tiene incidencia en el ambiente porque ellos tienen su actividad en el ambiente, va hacia el agua, ¿right? Y allá en el agua se distribuye. Y obviamente, si usted tiene una parcela donde tiene 80 cabezas, un poquito más allá abajo del río tiene alguien que está sembrando arroz. Y más allá tiene alguien que está sembrando maíz. Y eso no está físicamente separado, ni el agua no se purifica y demás. Entonces, ya viene la conexión por acá. Entonces, usted le va al supermercado XY, compra su pimentón bien radiante, tiene que lavarlo bien, porque ahí vienen bacterias con los genes de resistencia. No le va a causar enfermedad, pero se los instala a las otras que están acá. Y usted puede estar tranquilo, pero el día que tiene una situación hospitalaria, esa que está allá va. ¿Sí o no? Bien sencillo. Entonces, es por ello que en los hospitales se hacen hisopados rectales para poder saber si el paciente viene ya con una bacteria multidrogo resistente. Y noten que todos estos casos de multidrogo resistencia, el 5% es hospitalario. La gran mayoría viene de la comunidad. Muy bien, esto regresa porque las personas comen los alimentos y estos alimentos, pues, estas personas se pueden infectar y llegan al hospital con una bacteria multidrogo resistente y llegan allá y nos las traen al hospital. La otra ruta es, obviamente, las personas consumen sus antibióticos de forma no controlada, tienen un mal manejo, se les da 7 pastillas porque son 7 días de tratamiento. Al tercer día dicen, me siento bien, no me tomo el resto, lo guardo. Cuando me enfermo, busco las 4 pastillas que tengo ahí de hace 3 meses, me las tomo, ya tiene baja actividad. Las personas, el 95%. Entonces, allá sí hay un gran problema. Allá nosotros no tenemos control, por lo menos en el hospital, pues, ahora hablamos, ustedes vieron la foto de las unidades de cuidado intensivo.
En el hospital, pues cada paciente está en un cubículo aislado, tiene un manejo especializado, hay cambio de guantes, lavado de manos, todo lo demás. En la comunidad, las personas, pues, miren, COVID impulsó el lavado de manos, pero ya yo no veo a la gente con alcohol y cosas. Right? Entonces, el mensaje aquí y lo que queríamos traer nosotros es, hay que comunicar a la sociedad que son los primeros que pueden detener el avance de la multidrogoresistencia, porque está allá con ellos. Sigamos. Entonces, obviamente, la comunidad, pues, el manejo de alimentos y obviamente estos genes resistentes se pueden transmitir a una persona enferma que nuevamente llega al hospital. En el hospital, obviamente, el personal de salud, el que está intensivo, sabe cuidarse, pero en un hospital puedes tener desde un aseador hasta el director. Entonces, obviamente, puede haber cualquier momento que estas personas que ingresan a los nosocomios pueden traer esta bacteria. Y este es el ciclo que hace que estas bacterias permanezcan en nuestro hospital. Y bueno, por ejemplo, aquí, ante este escenario que les he mostrado, que esto no es un tema solo de salud, no es un tema solo de los biólogos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué capacidades tiene el país? También el INDICASAT ha ido analizando esto de una forma científica. Lo primero que hizo nuestro colega José Loaiza es hacer un análisis de las publicaciones que se han llevado adelante en Panamá sobre temas del concepto conocido como One Health, que vamos a hablar más adelante. Y sí se ha observado que pues hay un crecimiento exponencial de las publicaciones de las instituciones panameñas gracias a CENACYT. Nuevamente, hay financiamiento, hay buenas condiciones, hay institutos. Sin embargo, vemos que esa investigación es multidisciplinaria, es moderada. O sea, no hay mucho intercambio entre las distintas profesiones. Y cuando vamos a ver las investigaciones interinstitucionales e intersectoriales son muy bajas, muy bajas. Son pocos los grupos científicos que están colaborando entre distintas áreas temáticas, ambiente, salud, veterinaria. Y lo que se ha observado pues, es un aumento en esfuerzo de enfermedades protozoarias, parásitos, malaria, chagas, leishmania. Con lo cual, pues, concluimos desde INDICASAT que, y esto hace ya varios años, que Panamá tiene las condiciones para hacer un abordaje integral de este tema. Las tiene. Sin embargo, pues, hay que como forzar esto, ¿no? Y estamos recomendando, pues, que se hagan esquemas de colaboración e inversión estratégica que requieran que las personas colaboren. Yo recuerdo la convocatoria de investigación por misión, bellísima. Era una de las pocas convocatorias que el requisito era la colaboración interinstitucional interdisciplinaria. Ese tipo de estrategia hace que el investigador vaya y hable con los amigos de otras áreas. Y eso puede seguir ayudándonos a poder entender este tema mucho mejor. También, esta publicación de nuestro colega propone lanzar un centro regional One Health para promover actividades multidisciplinaria, interinstitucional e intersectorial. Desde nuestra perspectiva, nosotros en el INDICASAT pues, pasamos un proceso de reestructuración durante los últimos años. Hemos ido replanteando cómo vemos la investigación científica. Y hemos estado incursionando ya desde el 2017 en hacer este discurso de la implementación del enfoque One Health. Donde uno tiene la integración de la salud del ambiente, la salud del hospedero y del patógeno. Por ejemplo, en el 2017 estuvimos hablando de lo que es desde los modelos animales hasta salud pública. En el 2019 estábamos hablando sobre enfermedades emergentes y resistencia a antimicrobianos. Allí, por ejemplo, participaron, y ahora vamos a una foto, instituciones ya de agricultura, el ICA, el salud, e inclusive estábamos viendo temas de influenza en ese momento. Íbamos a hacer uno en el 2021, pero ya todos sabemos, ¿no? Y bueno, ¿qué trae este trabajo
de One Health. El trabajo de One Health involucra no solo el científico, académico, con universidades, pero también trabajar con las comunidades, los productores per se, otras universidades y también las cooperativas, por ejemplo, de leche. Nosotros estamos adelantando algunas investigaciones en la provincia de Chiriquí sobre otros temas paralelos, pero ya el enfoque es un enfoque integral. Y, por ejemplo, ya hemos hecho también algunos muestreos con ayuda de unos nuevos proyectos que tenemos, donde estamos analizando una bacteria que afecta el ganado en sus intestinos, que se es conocida como Mycobacterium paratuberculosis, pero que también se ha visto que afecta el intestino del ser humano causando la enfermedad de Crohn. Entonces, por ahí estamos nosotros tratando de entregar esos aspectos. Y bueno, se realizan extracciones de muestras de sangre, muestras de heces, se vienen a los laboratorios de Indicasat. Acá tenemos colaboradores, el doctor Fermín trabajando, el doctor Ricardo Correa, y lo que hacemos es detectar estas bacterias en heces, y el paso siguiente es detectarla en leche, por ejemplo, ver si está allá. Y así como esto, hay muchos otros trabajos que están corriendo en nuestro país que buscan este enfoque One Health. Estrategias, ya para ir cerrando. Como mencionaba, promover iniciativas científicas y esfuerzos programáticos para estimular la integración tanto del área biomédica, animal, ambiental y social, conducta humana. Estimular los mejores estándares de integración de datos para mejorar las investigaciones y colaboración a través de las distintas disciplinas. Si hay esfuerzos de, por ejemplo, de crear bases de datos, por ejemplo, pero necesitamos que esas bases de datos estén libres y disponibles por las distintas instituciones que generan esos datos. Para darle un ejemplo, por ejemplo, datos climáticos, precipitación de agua, ya tenemos un esfuerzo gratuito de acceso. Pero, por ejemplo, en el caso de sanidad animal, necesitamos tener acceso a la data tiempo real de dónde están estas enfermedades o el uso de estos antibióticos. Eso no hay un portal donde nosotros podamos ir analizando esto de forma eficiente. Facilitar el acceso a mediciones básicas, como mencionaba, de variables fenotípicas ambientales para mejorar la capacidad y armonización de estos datos. Y quizás otras estrategias, ya lo mencioné, Senasí ya tomó esto un paso adelante, eso fue en el año 2015, lo hizo de nuevo después, creo que hubo una convocatoria de misión por salud. Fueron exitosas estas convocatorias, pero son muy buenas para poder promover el intercambio de ideas intersectoriales, también para crear análisis de datos más complejos. Por ejemplo, aquí mismo está ESRI Panamá, que nos está ahorita mismo entregando la plataforma ArcGIS para el análisis de datos geográficos. Y, por ejemplo, ya tenemos científicos que están estudiando abejas, hormigas, plantas, y la idea es ir integrando todos esos datos y hacer análisis con esa información. Y estas convocatorias nos ayudarían en mucho eso. Nos han ayudado y por eso queremos más de esas. Impulsar la identificación de genes de susceptibilidad genética que favorecen al desarrollo de enfermedades. Hay capacidad genética en el instituto, ya ustedes lo vieron, hay capacidad genética en el país, no solo en la ciudad, también en el interior. Y también promover el desarrollo de tecnologías más reproducibles y confiables para medir exposiciones ambientales en tiempo real. No esperar a que haya casos, y bueno, hay varios temas que no quiero entrar, pero la contaminación ambiental, no solo de antibióticos, pero de otros componentes, podemos trabajar en eso de forma articulada con científicos biomédicos, científicos sociales, científicos ambientales y veterinarios, ¿no? Con ello, pues, termino. Este fue el taller en el 2019. Estábamos todos felices. Fue en noviembre. Era One Health. Y esta foto me gusta porque ahí hay gente de todas las instituciones. Y salimos de ese taller y dijimos, hey, vamos a llevar a One Health adelante, vamos a hacer cosas integrales. En ese taller el enfoque era influenza aviar, si no más recuerdo, y hoy estamos en un brote de influenza aviar, ¿verdad? Entonces necesitamos integrar veterinarios, biólogos, médicos,
para poder entonces afrontar estas enfermedades de forma eficiente. Yo creo, con el análisis que hizo nuestro compañero de las publicaciones, Panamá tiene la capacidad de hacerlo, solo es esto, hacer unos cafés científicos. Y nuevamente agradecerle a Luz. Quiero lanzarle la invitación a ver si nos invita para un café científico de enfermedades zoonóticas. Queremos hacer un trabajo sobre esto, si es posible, para poder hablar sobre la influenza aviar que está por allí y otras enfermedades. Así que muchas gracias y abierto a preguntas. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar el micrófono. Por favor, se identifican. Preguntas o comentarios. Vamos a hacer 3 o 4 y luego le pedimos a nuestros panelistas que contesten. Sí. Yo debería ser la última, pero no me aguanto esperar para preguntar. Realmente mi pregunta es bastante abarcadora. Si quieren, la dejan para último, porque yo veo una vinculación entre todas las presentaciones. El doctor Silvio, parte de sus conclusiones, presentó la necesidad de avanzar en un plan nacional contra la resistencia a drogas. La doctora María Eugenia presenta también un conjunto de normas básicas en las cuales se debe avanzar, que también me parece que va vinculado a un plan nacional o a una estrategia nacional. Luego Fermín menciona también los aspectos de vigilancias ambientales, que está extremadamente vinculado con la necesidad de una estrategia integral, tipo One Health. Y luego, Amador, en su presentación, también menciona que habiendo la ciencia realizado su trabajo, se requiere de un centro regional de abordaje One Health para promover actividades de investigación y desarrollo. Yo cambiaría la palabra promover por realmente la ejecución de proyectos integrales. Y entonces me surge la duda si cuáles son los pasos siguientes. No puedo dejar de preguntar eso. ¿Hay una hoja de ruta establecida? ¿Es algo que hay que hacer? ¿Qué se necesita para avanzar en esto? Que cada uno ha ido abordando aspectos distintos de una única estrategia que debe realizarse. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en eso para poder ir llenando esas ausencias o esas necesidades? ¿Cómo logramos traspasar esta información a quienes pueden llevarlo adelante? Y así sucesivamente. Así que si quieren, responden la mía de último. Y también, por ejemplo, esto iría vinculado a algo que ya se ha mencionado justo en estos espacios de café sobre el papel que ha jugado la Agenda Nacional de Investigación en Salud, que es un documento estratégico muy importante, pero que probablemente ya necesita una actualización. Pero también otros actores del sistema, por ejemplo, como Catalá, que también lleva investigaciones sobre usos de aguas residuales, por ejemplo, para temas de cultivos y otras cosas que también entonces entrarían como parte de estos engranajes o de estos abordajes integrales. Así es que mi pregunta más bien es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y a quién debemos sumar para también poder ir avanzando? Porque ella quiere que respondan de último. Sí. Sí. O sea, aquí ya vemos gente de diferentes instituciones, tanto de salud como de otras instituciones. Entonces, por favor, necesitamos que hagan comentarios o preguntas. Sí. Entonces, si alguna de las mesas donde hay... Buenas, Violeta Villar, de la Web de la Salud. Dos preguntas. ¿Cómo se va a incorporar todo este conocimiento que se ha dicho hoy con la guía de antimicrobianos que desarrolló la doctora Ana Belén Araújo y su equipo en el Hospital Santo Tomás? Importantísimo, porque además está en digital y es un trabajo propio, además. Y segundo, en el caso de la automedicación, sabemos que hay farmacias clandestinas, como sea, que venden antibióticos, y eso es importantísimo para no seguir ese ciclo. Esas son mis preguntas. Bien. Antes de contestar, si alguna de las mesas, por favor, preguntas, comentarios. ¿Ninguna mesa? ¿Las que vinieron de Agua Dulce? Buenos días, la doctora Obdulia de Montilla, trabajo en salud pública en Coclé. Y también atiendo pacientes en la privada. Soy administrativa 100%, pero esto abre un panorama amplio en la investigación, ¿verdad?
y me preocupa mucho en el tema del uso indiscriminado de medicamentos, y me hago la pregunta, ¿qué está haciendo Panamá en cuanto a la vigilancia en los establecimientos farmacéuticos para evitar el uso indiscriminado de antibióticos? Ya que últimamente, por regla, durante la consulta siempre le pregunto a los pacientes qué han utilizado en cuanto a la patología que están describiendo. Y últimamente los pacientes se están automedicando con antibióticos. Les pregunto, ¿y en qué farmacia le están despachando esos medicamentos? No, doctora, en toda la farmacia. Yo, pero no, esto es regla, ¿no? O sea, no podemos despachar un medicamento si no tenemos una receta. Y sí se está viendo el aumento indiscriminado de antibióticos, el uso de antibiótico indiscriminado, y el despacho de algunas farmacias por el querer vender el medicamento y sacarlo. Y últimamente se está usando mucho, mucho la citromicina. Nada más lo dejo así como para que nos quede esa inquietud en el ambiente. Sí, muchas gracias, Luz. Bueno, como siempre acá apoyando los cabezas científicos, que creo que son una fuente de generar nueva ciencia, ¿no? Y quiero felicitar a los doctores y a Fermín, que han hecho un buen trabajo, en este café. Nada más era un poco de, como tocaron un tema de veterinaria, sí me puse a buscar un poco lo que era la parte de engorde. Nosotros en el país, en el área de investigación, que es lo que corresponde a lo que podría hablar yo en el IDIAP, nosotros en el 96 comenzamos a trabajar en investigación en la parte de engorde de ganado. Sí hay medicamentos que se utilizan, una lista larga que tal vez heredado o influenciado por los Estados Unidos, tilosina, virginiamicina, bacitracina, todo esto en ganado, en cerdo y en industria avícola. Pero con el avance de la resistencia antimicrobiana, en 2017 hubo una iniciativa, bueno, el FAO está trabajando en eso, nos ha tocado tocar un poco ese tema con FAO, pero la FDA de Estados Unidos en el 2017 restringió, por efecto del avance tan fuerte de la resistencia, restringió el uso de antibióticos para engorde de ganado. ¿Se cumple o no se cumple? Creo que no, porque después vi otro artículo donde se decía que entre China, Estados Unidos y otros países acumulaban la mayor cantidad de uso de antibióticos. En Panamá, nosotros no recomendamos en ninguna forma la investigación utilizando, primero, no solamente antibióticos. Estamos utilizando también otro tipo de hormonas, seranol, la trembolona, el megestrol, que también son hormonas que se utilizan en ganado de engorde. Se restringió, no se recomienda uso de este tipo. Sin embargo, tenemos también otra fuente de uso de antibióticos, el secado de la ubre en la leche, ¿no? Ese es un tema también que nos queda pendiente, cómo manejar mejor cómo el uso de antibióticos en las agroveterinarias. Ya hay una restricción donde el médico veterinario tiene que hacer la receta, dársela al productor, va con la receta y la firma nuestra. Sin embargo, pienso que ahí hay un tema pendiente, porque la vigilancia en cada agroveterinaria en cuanto a la venta me parece que es un poco deficiente. Y también tenemos, aparte de antimicrobianos, tenemos un problema grave con las garrapatas también. Ese otro tema, que el doctor Marcelino Jaén ha trabajado mucho en esto, Ricardo Leonard, está también el chico de Gorgas, sin embargo, Bermúdez, sin embargo, también hay, ese es un, digamos que es una especie de, se está contagiando en otras esferas, no solamente en antibióticos, ahora en los garrapaticidas. Hay un trabajo que se hizo aquí en Panamá donde solamente ahorita hay un solo pesticida que se utiliza, que es eficiente, que es el amitraz, el resto es como cerveza para las garrapatas, ¿no? Entonces, sí hay una especie de pandemia que está contaminando otro tipo de usos de otro tipo de químicos que tenemos que llamar la atención y tener el ojo puesto, porque también afecta a los seres humanos. Todo lo que estamos viendo, garrapatas, mosquitos, todo esto nos afecta a nosotros. Y casi que la mayoría de las enfermedades en animales afecta a los humanos. Así que ese es un tema que dejamos ahí, digamos que como una reflexión. No solamente antimicrobianos, hay una gran cantidad de eventos que nos está rodeando, que nos están afectando a los seres humanos. Gracias. Bueno, Axel Villalobos, de Lidia. En cuanto
Giselle Candanedo, también médico veterinaria del Ministerio de Salud. Coincido con el doctor, siento que hay una parte también que estamos viendo, hemos visto los animales de ganado, los animales, pero no estamos viendo los animales domésticos. Y como dice la doctora, es un gran mundo, hoy en día todos tenemos un animal doméstico, ya vemos los animales domésticos en restaurantes, en aeropuertos, con la medida esta de pet friendly. Y están tomando muchos antibióticos, muchos medicamentos, duermen con uno, están con uno al lado y no hay control. Y también hay algo que se está saliendo de la mano, que es hoy en día cualquiera hace un aviso de operación, pones entre las cosas ventas de productos veterinarios y no hay control porque tienen acceso a medicamentos antibióticos, a medicamentos cardíacos y personas que ni siquiera tienen un estudio de medicina. Entonces, para mí eso es algo muy preocupante. Ya vemos los animales domésticos en restaurantes, en aeropuertos, con la medida esta de pet friendly. Bueno, evidentemente estamos en sintonía porque realmente los comentarios y las preguntas que han venido son directas a la presentación. Yo les puedo comenzar diciendo varias cosas. Que José Moreno, que está online, acaba de escribir. En realidad, hace 7-8 años, nosotros en conjunto con el MINSA creamos el Plan Nacional contra la Resistencia, ¿sí?, dirigido por el MINSA. Y para el inicio de la pandemia, ya el Plan Nacional estaba aprobado y solo faltaba pasar por la parte regulatoria. Hasta ahí llegamos. Vino la pandemia y hasta el día de hoy se ha olvidado. Eso significa que, si me preguntas, el paso a seguir sería empujar ese plan. ¿Por qué? Porque ese plan es multidisciplinario y está orientado a la política de One Health, orientada por OPS. De hecho, OPS era asesor de la comisión. Y en esa comisión era multidisciplinaria, habían de todo. Lo segundo es que todos los hospitales, en su medida, han hecho esfuerzos por contener la resistencia antimicrobiana. Y cada hospital tiene una guía de uso, entre comillas, racional de antibióticos. El ejemplo es el del Santo Tomás, con la doctora Ana Belén. El complejo tiene una, mucho antes de la del Santo Tomás, porque nosotros la hicimos como en el 2016-2015, que se utiliza en cierta medida para controlar la terapia empírica, que es cuando el paciente llega y no sabemos qué tiene. Entonces uno se va a esa guía y dice, el antibiótico empírico es este, mientras hago los procedimientos diagnósticos. Cuando sale la bacteria y dice que es la bacteria que se llama fulana de tal y es sensible a esto, uno debiera decalar a eso, eso poco se hace. Es decir, la parte de adhesión a las guías es mala y sigue siendo mala. Hay que trabajar un poco en eso. Con respecto a farmacia, hay una ley que prohíbe la venta de antibióticos si no es con receta médica. A eso le hace falta es vigilancia, porque las farmacias grandes evidentemente no lo van a vender. Nosotros vamos a cualquier farmacia grande o farmacia seria, importante, y no le venden a uno una pastillita. Pero si nos vamos a una farmacia por allá lejos, tienen mecanismos para decirle, yo lo vendo. Y el ejemplo ese que es de azitromicina es un ejemplo muy típico porque he visto muchos pacientes que cuando te llegan a la consulta dicen, pero fíjate que yo estaba tomando azitromicina para prevenir. O sea, es un error craso utilizar el término tomo antibióticos para prevenir. Los compran sin receta. Entonces viene la parte que estamos haciendo énfasis, que es darle mayor importancia a la investigación. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ha enfocado a un grupo grande de investigaciones y yo he sido a veces un crítico diciéndole, me han dejado aparte salud. Están investigando un montón de cosas
pero en salud no. Y resulta que en salud nosotros tenemos muchas cosas por investigar. Y lo peor, los resultados de la investigación no son aplicables. ¿De qué me sirve estudiar a mí el color de las hormigas si yo no le tengo ninguna aplicación al color de las hormigas? Un ejemplo exagerado, pero es cosas que uno pone como investigación, son aprobadas, tienes resultados y cuando le entregas los resultados te dicen gracias, qué buena investigación, está bien, chao, y no se aplique nada. En esto, créame que es tan importante saber cuál es el perfil de sensibilidades de todos los hospitales. Y María Eugenia decía, el acinetobacter del complejo es diferente al acinetobacter del Hospital Ovaldía. Incluso el acinetobacter del Hospital Ovaldía es diferente al de Rafael Hernández, que están a menos de 100 metros de distancia. Y aquí en Panamá igual, el de nosotros es diferente al del Santo Tomás. Y son cosas que uno las tiene, uno las investiga, uno las genera, pero nadie las toma en cuenta. Se sigue haciendo lo mismo. O sea, hay que buscar esa forma de hacer regulación. Sí, en referencia al qué hacer también, yo pienso que espacios como este facilita la discusión en forma sencilla, fuera de las áreas de especialización, porque a veces nos enfocamos mucho en la ciencia básica desde nuestros instituto, el INDICASAT es un instituto altamente especializado, fue diseñado para hacer investigaciones básicas, altamente especializadas, y sus investigaciones tienen impacto no solo local, sino internacional. Sin embargo, si continuamos con este tipo de espacios que la SENACI genera, donde podamos integrar las distintas áreas, podemos nosotros ir dando pasos. Un ejemplo de ello son los seminarios, talleres que hemos organizado en INDICASAT, enfocado a One Health, ya llevamos dos, queríamos el tercero, llegó pandemia. Estos seminarios tienen el apoyo financiero de las agencias internacionales, FAO, OPS, la Embajada de Estados Unidos, porque es un tema económico. Quizás yo no traje los números, pero tener personas que usted no puede tratar, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, si pasa de tuberculosis sensible, que son 6 meses de tratamiento, a tuberculosis resistente, puede llegar hasta 24 meses de tratamiento, de los cuales necesitan los 3 primeros meses en hospitalización. Right? Si usted tiene, dejemos tuberculosis a un lado, tiene un paciente en intensivo que está saliendo de una cirugía sencilla, si le cae una bacteria resistente, ese paciente tiene que permanecer más días por el tratamiento. Entonces, lo que pasa es que cuando uno va al intensivo del complejo, nadie le dice cuánto cuesta eso. Pero lo que hemos estado en intensivo, cada persona tiene 8 profesionales. Solo con el costo de personal, el espacio y la tecnología que se utiliza en estas áreas es extremadamente costoso. Entonces, ese mensaje hay que enviarlo al unísono a los tomadores de decisión. Queremos empezar a ahorrar. En temas de salud, eduquemos a la población en el uso de los medicamentos, usemos la gobernanza para controlar el uso de los antimicrobianos y así podemos ir teniendo un impacto más generalizado. Y promovamos la colaboración entre los científicos. Eso también, esos espacios, el Congreso de APANAC y luego todas las actividades del fin de semana, tuvimos la Marcha por la Ciencia, donde científicos de diferentes áreas se unieron para demostrar su ciencia. Esos espacios hay que fortalecerlos y por eso estamos clamando por más financiamiento, no a la SENACI, sino a los tomadores de decisión que necesitan enviar recursos para esto. Solamente que este es un espacio más bien como de comunicación, entonces es importantísimo crear traspasos sistemáticos de información para la toma de decisiones. Un ejemplo claro son policy briefs, en donde uno pueda advertir a los tomadores de decisiones qué está pasando en una situación en el mundo, en la región, y luego entrar a qué está pasando en nuestro país
y luego poner los posibles abordajes basado en ciencia, que la ciencia te permite la neutralidad de ir avanzando con las evidencias requeridas y luego llegar a posibles abordajes, posibles actores que tienen que formar parte de esos abordajes, porque este no puede ser el único espacio. Entonces tiene que haber una manera de sistematizar la información que acabamos de escuchar, reunirla en un documento o un conjunto de documentos y que de esa manera se le pueda transmitir a un tomador de decisión cuáles son las evidencias de lo que está sucediendo en nuestro país, todo lo que ustedes han mostrado, y poder enviarlo a las diferentes instancias. Eso puede ser objeto de una reunión. Hemos estado tratando de armar espacios como esos a través del Sistema Nacional de Investigación. Empezamos en un piloto con temas de plásticos y desechos, pero quisiéramos que esto pueda ser una práctica de todo lo que hacemos y que en algún momento pudieran haber mesas de trabajo en donde este es un tema que abordar, se puedan generar esos documentos y tener también las estructuras de apoyo a los científicos para poder armar estos documentos y buscar información complementaria a las investigaciones para poder incorporarlos allí. Pero mientras eso no esté, digamos, formalizado o estandarizado, podemos encontrar los mecanismos, hay múltiples formatos y se puede entonces traspasar esa información para los tomadores de decisiones. Sí, una de las cosas que podemos hacer, y estando todos aquí, es empezar a recoger nuestra propia información. Yo les mencioné allí que una de las medidas que están validadas como efectivas para disminuir la resistencia dentro de las bacterias a los antimicrobianos es el desarrollo de los programas PROA. Cuando uno ve el planteamiento del PROA que nos mandan los organismos de países más desarrollados, uno piensa, yo no puedo hacer eso porque no tengo todos esos recursos. Sin embargo, hay evidencia de países de muy pocos recursos, en donde no hay ni siquiera médicos infectólogos, sino que hay un farmacéutico que no tiene formación en la parte de antimicrobianos, porque hay farmacéuticos y farmacólogos clínicos que tienen esa formación. Y esas personas, aun cuando no tengan el equipo completo, aunque no tengan toda la formación, empiezan un programa con los recursos que tienen y con la información de la que disponen y se disminuye la resistencia. Hay reportes muy conocidos de la India o de países de Sudáfrica en donde eso se ha observado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros detectamos el problema, pero a veces lo vemos por un ladito. Entonces, tenemos que ir a la parte científica. Por ejemplo, si estamos en un hospital, la gente de farmacia, la jefa de farmacia, seguramente, o el jefe de farmacia, van a tener la información de qué es lo que más se prescribe allí, del consumo de los antimicrobianos. Las personas que coordinan nosocomiales van a saber cuáles son las infecciones más frecuentes, cuáles son los microorganismos más frecuentes. Ustedes con esa información pueden elaborar un programa de control de uso optimizado de antibióticos, involucrando a gente de todos los servicios en donde que estén en el hospital, con los recursos que tienen. En la mayor parte de los hospitales hay pocos farmacéuticos. Conseguir que a uno le den un farmacéutico para el PROA es un triunfo y que le den los recursos, pero uno puede ir haciendo la presión para que eso se ocurra. Eso es algo que podemos hacer y son estrategias que están validadas. Con respecto a lo de las farmacias, cuando se introdujo esta ley que prohibía que los antibióticos se dieran sin receta médica, yo no recuerdo ni cuándo fue eso, fue hace como 15 años, una cosa así, pero inmediatamente eso impactó. Pero como todas las medidas que se implementan, se va relajando con el tiempo. Y ya uno está viendo que, lo sé porque hace unas cuantas semanas un paciente me dijo que él vive no sé en qué pueblito por allá lejos en Chiriquí y él en la farmacia a la que él fue no le piden receta. Y él me lo dijo así, hacia pleno 2023, él fue y él me lo decía con mucho orgullo que la esposa se había enfermado, que tenía un cuadro obviamente viral. Y él le consiguió antibióticos y se los dio y ella se había mejorado. O sea, estaba diciéndole eso. Yo lo que veo son pacientes con VIH. Entonces, eso está ocurriendo. A nivel de las veterinarias, de las veterinarias no, sino de estos sitios en donde venden insumos agro. Ajá. Allí eso está más relajado todavía. Y hay por todas partes. Venden lo que sea. Entonces, siento que eso, la legislación existe, pero no se está vigilando. Entonces, eso hay que retomarlo.
Muchísimas gracias. Acá atrás hay una pregunta adicional. Saludamos a todos los que nos siguen por YouTube. ¿Pueden hacer alguna pregunta? Sí, muy buenas. Yo soy farmacéutico jubilado. Fui profesor del caballero que está allá, Amador. Me tocó a mí el privilegio de sustentar frente al Ministerio de Salud la necesidad de la venta de antibióticos con receta médica. Y las compañías farmacéuticas solicitaron una reunión urgente al Colegio de Farmacia y las farmacias también, y casi nos linchan, porque las farmacias iban a quebrar si no se vendían los antibióticos sin receta. En aquellos tiempos, la eritromicina, que ya no existe, no sirve para nada porque se perdió. Por eso, en todas las casas en Panamá había esas pastillitas de un color rosado fuerte, fuchsia, como dicen las mujeres, ¿verdad? Todo el mundo tenía, por las famosas recetas de complacencia. Iban al médico y le decían: doctor, mándeme pantomicina porque me arde la garganta. ¿Mm? Las compañías farmacéuticas, las distribuidoras, te regalaban una pizza. En aquel tiempo no había tantas pizzas como ahora. Por vender una cajita de 50 antibióticos que tenían una pestaña. Yo recuerdo todo aquello. Y en esa reunión en que casi nos linchan o linchan a la presidencia, a la presidenta del Colegio de Farmacia, yo los dejé que hablaran a los colegas farmacéuticos y a los dueños de farmacias. Y después de media hora de estar diciendo toda clase de cosas, les dije: mire, yo creo que en esta reunión no ha empezado todavía, va a empezar ahora. Tú y yo hemos sido culpables de esto. ¿Sí? Acaba de morir un compañero de la universidad, trabajé 40 años en la Universidad de Panamá, de tuberculosis multiresistente, la semana anterior a esa reunión. Y le dije: todos somos aquí culpables de estos. Y pasa esto. Y esa ley va porque va. Salió como 3 años después, cierto, pero yo fui el que sustenté eso. Y desafortunadamente la farmacia panameña no es del farmacéutico, como existe en otros países. Yo digo aquí medio que es de la querida del abogado, la farmacia panameña. Y en la farmacia panameña, la dueña de la farmacia le dice al chico que acaba de entrar ahí a trabajar: si tú no entiendes la receta, no importa. Abre un frasco de multivitamina, échale su vida, dile que tome una cucharada 3 veces al día. Así pasa. Entonces, desafortunadamente, voy a tener que regresar a mis charlas donde los colegas farmacéuticos y el Ministerio de Salud y a insistir sobre la manera, como dice el doctor Silvio, de regular ese tipo de situación que se está dando muy alegremente en este país nuevamente. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. José Luis Aquije, de la compañía Neogen. Más que todo, pedirles una opinión. Se ha hablado, yo sé que el tema neural son los antibióticos, pero ¿qué opinan sobre la resistencia microbiana a los desinfectantes que se utilizan de una manera indiscriminada, tanto industrialmente, a nivel de hospitalario? Puede ser que no se midan correctamente la dosificación de los desinfectantes, incluso a nivel doméstico. O sea, no todo el mundo se toma la molestia de medir correctamente las concentraciones de los desinfectantes. Gracias. ¿Alguna pregunta de ustedes? Bien. Muy buenos días a todos. Mario Correa, Indicasat. Primero que todo, pues, excelente presentación a todos los panelistas. Yo tengo una pregunta relacionada a las infecciones nosocomiales en la parte de dispositivos médicos, que me llamó mucho la atención, ya que creo que la mayoría de nosotros nos enfocamos o conocemos la parte de persona a persona. Mi pregunta es relacionada a si los hospitales hacen algún tipo de monitoreo, ya sea por parte de biología molecular o cultivo microbiológico, a todos los dispositivos médicos que se le aplican a los pacientes,
o ellos simplemente lo dejan al criterio del proveedor, que dice que está completamente estéril, que está libre de todo. Quería saber si existe este monitoreo en los hospitales, y de no existir, mi pregunta es si eso ayudaría a lo que es la vigilancia, a reducir todo este tipo de infecciones en los hospitales. Gracias. Gracias. Una pregunta parecida. Varias amigas han fallecido en los últimos meses por infecciones nosocomiales, y una de las fuentes ha sido el catéter. Entonces, alguien sobrevivió al cáncer, pero murió por la infección que le produjo el catéter. Entonces, ¿qué tipo de protocolo o qué es lo que hay que hacer para controlar que la gente muera porque el catéter se infectó? Bueno, son dos aspectos relacionados. Con respecto a su pregunta sobre el dispositivo, si se hace algún control previo, no se hace. O sea, nosotros cultivos de dispositivos o cultivos de ambiente, así de rutina, no se hacen. Se hacen dentro de una sospecha de brote. Por ejemplo, porque nosotros podríamos estar haciendo cultivos innecesarios. De hecho, una de las cosas que ocurren y que se relacionan con uso innecesario de antibióticos es cultivos que a veces se mandan sin necesidad. Por ejemplo, persona que está con una sonda pero no tiene síntomas urinarios y se le cultivan la orina y creció algo, le dan tratamiento, pero en realidad no se necesitaba. Es una de las principales causas de eso. En otras ocasiones, la persona tiene una úlcera que tiene hace mucho tiempo, un paciente, viene alguien y se la cultiva y por supuesto que crece. Si yo me cultivo aquí, me crece algo. Entonces, empiezan a utilizar antibióticos, y si me cultivo aquí, ¿qué me va a crecer? Probablemente un estafilococo coagulasa negativo, que es un patógeno, es un microorganismo que vive allí y no me está causando ningún problema. Pero cuando me viene el antibiograma, lo único que le puedo dar es vancomicina. Entonces le dan vancomicina, que es un antibiótico que lo reservo para bacterias gram positivas resistentes. Entonces, en ese aspecto, pues, No se hace en rutina. Y aprovecho ese momento para decirlo, lo de los cultivos ambientales, que anteriormente se hacían mucho. Se dejaba el platito aquí abierto, crecían muchas cosas, se tomaban hisopados de las superficies y también crecían muchas cosas. Eso se puede hacer cuando yo estoy sospechando brote. De hecho, el componente ambiental, o sea, la contribución del ambiente a las infecciones nosocomiales es muy importante. Y eso está reconocido. Y cuando tenemos un brote, lo sabemos. De hecho, muchas veces las actividades de limpieza del área solitas pueden contribuir muchísimo al control de un brote. Entonces, con respecto a estos dispositivos, no se hacen esos cultivos porque realmente no es necesario. Cuando tenemos estas infecciones relacionadas con el catéter, es muy raro que uno pueda identificar que hubo una contaminación desde la fábrica. En el caso que presentó Fermín, en la máquina sí pudieron determinar que hubo algo que vino desde la fabricación. Entonces, en ese aspecto sí uno podría, de pronto, si me están saliendo de repente un microorganismo raro, como la micobacteria que encontraron allá en el Marañón, de diferentes pacientes que utilizaron el catéter, y yo ahí sospecho. De hecho, nosotros hemos tenido cuadros reportados en hospitales panameños, en donde, por ejemplo, hubo brotes de bacteriemias por Serratia marcescens, y cuando se investigó, ¿de dónde salió? De la clorexidina. El antiséptico que se usa para limpiar era el que estaba contaminado con la bacteria. Entonces, pero ya ahí teníamos una sospecha, ahí se buscó de otra manera. Entonces, lo que mencionaba la doctora, puede ser que fuesen pacientes con cáncer que portaban un catéter permanente. Porque a las pacientes con cáncer que se les pone quimioterapia, muy rápidamente la quimioterapia le quema las venas y ellos necesitan un catéter permanente para poderles aplicar su quimioterapia mensualmente sin que se necesite usar las venas periféricas que se quedan muy difícil de canalizar el paciente. Entonces, ese catéter es muy valioso.
Me refiero a que no solo es valioso en la parte económica, sino que si le quito ese catéter a esa paciente, después cómo le administro la quimioterapia. Entonces muchas veces se les da tratamiento, se piensa varias veces antes de retirar el catéter. Son catéteres valiosos que uno trata de cuidar. Ahora, si yo cultivo un catéter y me sale un Staphylococcus aureus resistente a meticilina en la muestra tomada de ahí de la sangre o una pseudomonas, no hay duda de que hay que quitarlo. Pero a veces esto puede ser que se cuiden de no retirarlo. Es lo que supongo porque usted me habla de que eran pacientes con cáncer. Entonces, dentro de lo que se hace para evitar las infecciones asociadas a catéter, también hay un bundle como el que les presenté para las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, también hay para el catéter, que explica cómo se debe cuidar. Hay una lista de cotejo que diariamente se debe rellenar. Hay un protocolo para limpiar esos catéteres y de esa manera evitar que haya que se produzca una bacteriemia. El diagnóstico de eso, pues, es a veces es difícil también. Yo escuchaba a Fermín hablar de que estuvo en el Gregorio Marañón. Yo estuve allá también hace mucho tiempo y allá se estudiaba mucho el poder determinar si el catéter era el origen de la infección, porque a veces puede haber una infección en otra parte. Entonces hay varios métodos que se utilizan que tienen que ver con cuando me pita la botella que tomé del catéter versus como la que tomé del cultivo periférico para ver si el catéter es el origen de la infección. Cuando se trata de catéteres temporales, es más fácil tomar la decisión de quitarlos. Pero cuando se tratan de los catéteres, los portacat y esos que se quedan ahí subcutáneos y que se quedan permanentemente o por muchos meses, es un poco más difícil. Es decir, como causa de infección nosocomial, que un dispositivo que viene de la fábrica sea el origen es posible, pero es menos común. O sea, es más común que la contaminación se dé en el manejo del mismo dispositivo ya en el paciente. Este café se ha ido extraordinariamente casi media hora más. Nosotros queremos ofrecer al equipo de panelistas y a todos los que se quieran unir el espacio para que le den seguimiento al RAM, creo que se llamaba. Si necesitan una sala, si necesitan refrigerio, avísenos, nosotros conseguimos las condiciones y si necesitan, me dan la lista de correos y les mandamos la invitación. O sea, apoyarles para que esa mesa se reactive y de continuidad. También, una de las cosas que más me ha encantado de este café es ver que tenemos las capacidades para atender el problema. O sea, tanto el Seguro Social como Indicasat han demostrado la fortaleza en la investigación, en los análisis. Entonces, eso es, digamos, como positivo, como algo que poner en la mesa para decir, bueno, lo que hace falta es simple y sencillamente que se apliquen los protocolos o que se siguen las indicaciones que ya están. No hay que inventarse la guatilla porque ya están todas las cosas bastante avanzadas. Esta resistencia a virus y a bacterias va creciendo. El año pasado también estuvimos aquí con el tema de VIH y lo que presentaban era los problemas de resistencia al tratamiento. Entonces, por todos lados vamos a seguir escuchando de este tema. Así que felicitamos a todos nuestro equipo de panelistas del día de hoy. No sé si Milagro quieras decir algo final. Bueno, yo solamente quisiera agradecer a los panelistas del día de hoy por haber traído este tema tan importante y tan excelentes presentaciones. Yo pido un aplauso para ellos. Y reitero que las puertas de la institución están abiertas no solamente para espacios de diálogo, sino para apoyarlos con mesas técnicas y poder avanzar en los temas que aquí han sido expuestos por todos. Así que muchísimas gracias. Gracias al público que ha estado también participando con sus preguntas y sus consultas y a los que han estado presentes también en la mañana de hoy. Muchas gracias.